cómo dejar ir lo que nos hace daño. Hoy te invitamos a embarcarte en un viaje que no es para cualquiera. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un espejo en el que quizás veas reflejados fragmentos de tu propia vida. Esta es una historia para valientes, para aquellos que están dispuestos a mirar dentro de sí mismos con honestidad brutal y aceptar que, a veces, lo que más nos lastima no es lo que nos sucede, sino lo que decidimos retener. Aquí no hay cabida para el orgullo ni para el ego, porque el proceso de soltar exige dejar atrás no solo aquello que nos dañó, sino también las narrativas que construimos para justificar nuestro sufrimiento. Este relato profundo y emotivo te llevará a cuestionarte, ¿por qué vivo de esta manera? ¿Qué patrones repito sin darme cuenta? ¿Y cómo puedo liberarme de ellos? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero te garantizamos que te harán reflexionar. Al final de esta historia, tomaremos un momento para analizar juntos al personaje y los temas que aborda, explorando cómo sus decisiones y su proceso de sanación pueden ser un punto de partida para tu propio viaje. Ahora, abre tu mente y tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no solo es una historia, es una invitación a transformar tu vida. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracia significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. La casa donde creció Sofía era un microcosmos de sueños rotos y resentimientos latentes. Al cruzar la puerta de madera desgastada, el aire pesado parecía envolver a todos los que habitaban ese espacio. Su padre, Ricardo, era el eje de ese caos, un hombre que alguna vez fue el orgullo del pueblo, conocido por su habilidad para cerrar tratos comerciales, pero que había caído en un pozo oscuro del que no encontraba salida. Ricardo tenía un pasado brillante, o al menos así lo recordaban quienes lo conocían antes de que todo comenzara a desmoronarse. En su juventud, había sido un comerciante astuto y ambicioso, conocido por arriesgarse con negocios que otros no se atrevían a tocar. Sin embargo, su ambición lo llevó a cometer un error fatal, invirtió todo lo que tenía, y más, en una asociación que prometía multiplicar sus ganancias. No tardó en descubrir que había sido estafado. El golpe fue devastador. Ricardo no solo perdió sus ahorros, sino también la confianza de quienes lo rodeaban. Los rumores sobre su fracaso se esparcieron como un incendio en el pueblo. El gran Ricardo, el que todo lo lograba, cayó como un tonto, decían. Su orgullo, una vez su mayor fortaleza, se convirtió en su mayor debilidad. Incapaz de enfrentar el escarnio público y la ruina económica, encontró refugio en el alcohol. Para Sofía, las noches eran las más difíciles. Ricardo solía llegar a casa tambaleándose, con el aliento impregnado de licor barato y la mirada perdida en algún lugar entre el pasado y el presente. A veces, al cruzar el umbral de la puerta, soltaba un grito que resonaba por toda la casa. «Marta, ¿dónde estás? ¿Por qué todo está hecho un desastre?» vociferaba mientras tiraba las llaves sobre la mesa. Marta, la madre de Sofía, intentaba mantener la calma, pero sus respuestas apenas contenían la frustración acumulada. «No hay dinero, Ricardo. No puedo hacer milagros. Si hubieras pensado mejor las cosas. Cállate», gritaba él, golpeando la mesa con el puño cerrado. «No necesito tus sermones.
En esas noches, Sofía solía esconderse bajo la cama, abrazando a su muñeca de trapo como si fuera un talismán contra el caos. Pero las palabras siempre la alcanzaban, agudas y filosas como cuchillas. Cuando estaba sobrio, Ricardo no era mejor. Pasaba las mañanas sentado en el porche, mirando al horizonte como si buscara respuestas que nunca llegaban. En ocasiones, Sofía intentaba acercarse, deseosa de una caricia o al menos de una palabra amable. «¿Qué quieres?», le preguntaba él, con la voz ronca y el ceño fruncido. «Nada, solo quería saber cómo estás», respondía ella, tímidamente. «Pues ya sabes». «Mal. ¿No tienes otra cosa que hacer?». La indiferencia era casi peor que los gritos. En esos momentos, Sofía sentía que no existía para él, que era solo un espectro en la periferia de su desgracia. Hubo un día en particular que marcó un punto de inflexión para Sofía. Ricardo había llegado a casa más borracho de lo habitual. Tropezó con una silla al entrar, haciendo que un vaso cayera al suelo y se rompiera en mil pedazos. «Marta, ¿dónde estás?», gritó, tambaleándose mientras intentaba recoger los fragmentos. Sofía, que estaba en la cocina, salió corriendo para ayudar. Tomó una escoba y comenzó a barrer los vidrios. «No toques eso», ordenó Ricardo, arrebatándole la escoba. «Ni siquiera sabes hacer algo tan simple como barrer». «Solo quería ayudar», dijo Sofía, con la voz quebrada. «¿Ayudar?», rió amargamente. «Si de verdad quisieras ayudar, no estarías aquí estorbando». Sofía retrocedió, sintiendo que las palabras de su padre la atravesaban como dagas. Se quedó inmóvil, viendo cómo él barría torpemente, derramando insultos al aire. Marta apareció entonces, intentando calmarlo, pero solo avivó el fuego. «Esto es culpa tuya», le dijo Ricardo, señalándola con un dedo tembloroso. «Si no me hubieras metido prisa con esos malditos niños, no estaría en esta situación». Sofía, que aún estaba en la cocina, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Eran ella y su hermano la causa del sufrimiento de su padre? Lo que hacía a Ricardo un personaje complejo no era solo su ira, sino los momentos fugaces de arrepentimiento. Había días en los que, entre los restos de su resaca, intentaba conectar con su familia. Una tarde, encontró a Sofía dibujando en su cuarto y se sentó junto a ella, en silencio, observando los trazos en el papel. «Eres buena en esto», dijo de repente, con una voz que parecía venir de un lugar profundo. «Mejor de lo que yo fui en cualquier cosa». Sofía lo miró, incrédula, pero no dijo nada. Era uno de los pocos halagos que había recibido de él y aunque estaba teñido de melancolía, lo guardó como un tesoro. Pero esos momentos eran escasos, casi insignificantes frente a la tormenta que era Ricardo la mayor parte del tiempo. Su lucha interna, su fracaso como proveedor y su incapacidad para lidiar con sus emociones lo convirtieron en un hombre quebrado y en ese proceso arrastró a su familia con él. En la casa de Sofía, el tiempo parecía moverse con un ritmo propio, como si el mundo exterior avanzara mientras aquel hogar permanecía atrapado en un bucle de conflicto y resignación. Ricardo, su padre, se hundía cada vez más en su relación con el alcohol y con cada vaso que vaciaba, se volvía más inaccesible. Sin embargo, su presencia seguía siendo ineludible, un peso constante que moldeaba el aire y los días de quienes vivían bajo el mismo techo. Una tarde, Sofía escuchó a su padre hablar con Marta en la cocina. Su tono era un susurro cargado de desesperación. «¿Sabes lo que significa perder el terreno?», dijo Ricardo, tamborileando los dedos contra la mesa. «Es todo lo que me quedaba de dignidad». Marta suspiró, apoyando las manos en la encimera. No respondió. ¿Qué podía decirle a un hombre que había perdido todo por su propia ambición? Ricardo había hipotecado el terreno que heredó de su padre para pagar una deuda y ahora, después de meses de retrasos, el banco lo había reclamado. «Ya no queda nada», continuó Ricardo, con la voz entrecortada. «Todo por esas malditas promesas». Sofía observaba desde la entrada del pasillo, tratando de entender qué significaba realmente perder un terreno. A sus 11 años, apenas empezaba a comprender que el mundo de los adultos estaba lleno de términos que no solo definían cosas, sino también emociones.
Quizás si te mantuvieras sobrio podrías pensar con más claridad, soltó Marta, sin mirarlo. Ricardo golpeó la mesa, haciendo saltar las tazas vacías. Sofía retrocedió instintivamente. «No me vengas con eso», gritó. «¿Crees que es tan fácil?» La conversación terminó con un portazo. Ricardo salió de la casa, dejando tras de sí una estela de frustración. Sofía se quedó allí, inmóvil, preguntándose si algún día las cosas serían diferentes. A pesar de los desplantes y los gritos, Ricardo tenía momentos en los que intentaba reconectar con Sofía, aunque de manera torpe. Una tarde, llegó a casa con un pequeño cuaderno de tapas marrones, algo desgastado pero aún útil. «Toma, es para ti», dijo, entregándoselo sin ceremonia. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, sosteniéndolo con cuidado. «Un cuaderno. Para que escribas todo lo que quieras. Promesas, sueños, lo que sea». Sofía lo miró con desconfianza. Ricardo rara vez hacía algo por ella sin motivo. Sin embargo, aquella vez no parecía esperar nada a cambio. Sofía aceptó el regalo y comenzó a llenarlo con dibujos y pequeños textos sobre las cosas que deseaba: un jardín lleno de flores, una casa sin gritos, un padre que sonriera más a menudo. El invierno siempre traía consigo una atmósfera más pesada en casa. El frío calaba hasta los huesos y el alcohol parecía ser la única fuente de calor para Ricardo. Una noche, después de una discusión particularmente violenta con Marta, decidió volcar su ira hacia Sofía. «Siempre estás ahí, mirándome como si esperaras algo», dijo, con los ojos vidriosos y la voz arrastrada por el alcohol. «¿Qué quieres de mí?» Sofía, que estaba sentada junto a la ventana con su cuaderno, intentó ignorarlo. Pero Ricardo no dejó de hablar. «Eres igual que tu madre. Siempre esperando, siempre exigiendo cosas que no puedo dar». «Yo no te exijo nada», respondió Sofía, sorprendida de escuchar su propia voz. Ricardo rió, una risa amarga que resonó por toda la habitación. «No. Entonces, ¿por qué estás aquí?» Sofía no respondió. No podía. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta mientras su padre salía tambaleándose hacia el porche. No todo era oscuridad con Ricardo. Había momentos fugaces en los que su amor por Sofía lograba escapar de las cadenas del alcohol. Uno de esos días llegó cuando Sofía regresó llorando de la escuela después de que unas compañeras rompieran uno de sus dibujos. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo, sorprendido de verla así. «Nada, papá. No importa. Si estás llorando, es porque importa». Su voz no tenía el tono usual de irritación, sino una especie de ternura incómoda, como si no supiera cómo manejar la situación. Sofía le contó lo que había pasado, y para su sorpresa, Ricardo no se burló ni se enojó. En cambio, buscó entre sus cosas hasta encontrar un viejo estuche de lápices de colores que había guardado de cuando aún intentaba enseñarle algo de carpintería. «Toma. Usa estos. Y la próxima vez que alguien arruine algo que hagas, hazlo de nuevo, pero mejor». Sofía tomó los lápices, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. No era un momento perfecto, pero era suficiente para recordarle que, detrás de la máscara de ira y alcohol, su padre seguía siendo humano. A medida que pasaban los años, Ricardo hablaba menos con Sofía. Su relación se convirtió en una serie de gestos intermitentes, una sonrisa ocasional, un gruñido que a veces podía interpretarse como aprobación. Pero los silencios decían más que cualquier palabra. Había días en los que Sofía sentía que su padre la miraba con algo que no era rabia ni frustración, sino una mezcla de orgullo y tristeza. Como si supiera que le estaba fallando, pero no pudiera encontrar la manera de evitarlo. La noche que fracturó definitivamente la vida de Sofía llegó como una tormenta, de esas que comienzan con una calma engañosa antes de desatar el caos. Era una noche fría de invierno y la casa estaba sumida en un silencio tenso. Marta preparaba la cena con movimientos automáticos, mientras Sofía estaba en su cuarto, intentando concentrarse en un dibujo. Desde la sala, el murmullo de la televisión competía con el sonido del viento que azotaba las ventanas. Ricardo había salido horas antes y no regresaba.
El silencio que dejó su ausencia era una mezcla de alivio y expectación. Todos sabían que cuando llegara, traería consigo el hedor de licor y un humor impredecible. La puerta se abrió con un estruendo, golpeando la pared con fuerza. Ricardo entró tambaleándose, con los ojos inyectados de sangre y el rostro descompuesto. Sofía escuchó el ruido desde su cuarto y sintió cómo su cuerpo se tensaba. «¡Marta!», gritó Ricardo, dejando caer su chaqueta al suelo. «¿Dónde estás?». «Estoy aquí, Ricardo», respondió Marta desde la cocina, con un tono resignado. «¿Qué diablos es esta porquería?», preguntó al ver el guiso que ella había preparado. «¿Esto es lo mejor que puedes hacer?». «Es lo que hay», respondió Marta, intentando mantener la calma. «No hay más dinero para lujos». Ricardo golpeó la mesa con tal fuerza que el plato que Marta había servido cayó al suelo, esparciendo la comida por todas partes. «¿Lujos? Yo trabajé para que no nos faltara nada. Y ahora estamos comiendo como mendigos por tu culpa». «¿Mi culpa?». Marta levantó la voz, algo que rara vez hacía. «Eres tú quien ha tirado todo nuestro dinero en apuestas y alcohol». El grito resonó por toda la casa y Sofía salió de su habitación, sintiendo un nudo en el estómago. Vio a su madre de pie frente a Ricardo, con los brazos cruzados, y supo que la discusión estaba a punto de escalar. «No me hables así», vociferó Ricardo, dando un paso hacia Marta. «¿Qué vas a hacer, Ricardo? ¿Golpearme? ¿Eso es lo que has aprendido de tu padre?». La mención de su padre fue como arrojar gasolina al fuego. Ricardo, fuera de sí, levantó la mano y la golpeó con fuerza. Marta cayó hacia atrás, chocando contra el borde de la mesa antes de desplomarse en el suelo. «¡Mamá!», gritó Sofía, corriendo hacia ella. Se arrodilló junto al cuerpo inerte de su madre, sacudiéndola suavemente. Marta no respondía, su rostro comenzaba a hincharse por el impacto y un hilo de sangre brotaba de su frente. «Papá, detente. ¿Qué has hecho?». Sofía se giró hacia Ricardo, quien parecía paralizado, como si no entendiera lo que acababa de ocurrir. Pero el alcohol seguía siendo el amo de Ricardo. Se tambaleó hacia la puerta, murmurando algo incomprensible, mientras Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, salió corriendo hacia la casa de los vecinos en busca de ayuda. Minutos después, el sonido de las sirenas rompió el silencio de la noche. Dos patrullas llegaron a la casa y los oficiales entraron rápidamente. Ricardo estaba sentado en el porche, con la mirada perdida y una botella vacía en la mano. «¿Ricardo López?», preguntó uno de los policías. Ricardo no respondió. Simplemente levantó la mirada hacia ellos, como si estuviera despertando de un sueño. Los oficiales lo esposaron y lo llevaron hacia la patrulla, mientras Sofía observaba desde el jardín, temblando y con lágrimas corriendo por su rostro. Marta fue trasladada de urgencia al hospital. Sofía subió al coche con los paramédicos, sosteniendo la mano fría de su madre mientras trataba de contener el miedo que la invadía. Marta sobrevivió al incidente, pero nunca volvió a ser la misma. El golpe había causado más que heridas físicas, su salud, que ya era delicada, comenzó a deteriorarse rápidamente. Los días en el hospital se convirtieron en semanas y cuando finalmente pudo regresar a casa, parecía una sombra de la mujer que había sido. Sofía, aún joven pero cargada de responsabilidades, se encargó de cuidar de su madre. Le llevaba comida, le ayudaba a levantarse e incluso aprendió a preparar los medicamentos que los doctores le recetaron. Marta rara vez hablaba del incidente. Cuando Sofía le preguntaba cómo se sentía, ella simplemente sonreía débilmente y decía: «Estoy bien, hija. Lo importante es que tú estés bien». Pero Sofía no estaba bien. El peso de aquella noche seguía persiguiéndola y las cicatrices emocionales eran tan profundas como las físicas que su madre llevaba en el rostro. Ricardo fue sentenciado a prisión por violencia doméstica. Durante el juicio, sus abogados argumentaron que el alcohol había nublado su juicio, pero las pruebas eran irrefutables. Sofía asistió al juicio junto a su madre y por primera vez vio a su padre sin la máscara de rabia que siempre llevaba. Estaba sentado, cabizbajo, con las manos esposadas frente a él.
Cuando el juez dictó la sentencia, Ricardo levantó la vista y miró directamente a Sofía. Fue una mirada cargada de algo que ella no supo interpretar, arrepentimiento, amor o tal vez ambas cosas. El tiempo avanzó como una marea implacable, llevándose con él los días y dejando solo los recuerdos. Marta nunca se recuperó del todo después de aquella noche. Aunque el rostro de su madre mostraba la misma ternura de siempre, su cuerpo se iba apagando lentamente, como una vela que no encontraba más cera para seguir iluminando. Sofía, ahora una adolescente de 16 años, se había convertido en la cuidadora principal de Marta. A pesar de su juventud, asumía las tareas de la casa con una seriedad que no parecía encajar con su edad. Pasaba las tardes llevando agua, preparando comida y ayudando a su madre a caminar por la pequeña sala. «Hija, no tienes que hacerlo todo tú», decía Marta con una sonrisa débil, mientras Sofía le alcanzaba una taza de té caliente. «Es lo menos que puedo hacer, mamá», respondía Sofía, tratando de ocultar la tristeza en su voz. Marta nunca hablaba del incidente que había cambiado sus vidas. A menudo se limitaba a mirar por la ventana, observando el cielo como si buscara algo más allá de las nubes. Una tarde gris de noviembre, Marta comenzó a sentirse peor de lo habitual. Había tenido fiebre durante la noche y su respiración era más pesada de lo normal. Sofía intentó convencerla de ir al hospital, pero su madre, terca como siempre, insistió en que solo era un resfriado. «No te preocupes, Sofía. He pasado por cosas peores», dijo Marta, tosiendo débilmente. Pero a medida que avanzaba el día, su estado empeoró. Para cuando la noche cayó, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Sofía, desesperada, llamó a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron poco después, llevándose a Marta en una camilla mientras Sofía lo seguía en silencio, con el corazón acelerado y las manos frías. En el hospital, las noticias no fueron buenas. Marta había desarrollado complicaciones respiratorias graves, exacerbadas por los problemas de salud que arrastraba desde el incidente con Ricardo. Los doctores hicieron todo lo posible, pero sabían que el tiempo no estaba de su lado. En las primeras horas de la madrugada, Marta tomó la mano de Sofía mientras la maquinaria del hospital emitía un constante pitido rítmico. «Sofía», susurró con dificultad, «eres fuerte. Mucho más de lo que yo fui. No dejes que este mundo te rompa». Sofía no pudo responder. Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas mientras veía cómo la vida de su madre se desvanecía poco a poco. A las 3 de la mañana, el monitor dejó de emitir su constante tono, reemplazado por un sonido continuo y monótono. Marta había partido. Sofía se quedó sentada junto al cuerpo inerte de su madre durante lo que pareció una eternidad. En aquel momento, el mundo entero pareció detenerse, dejándola sola en un silencio abrumador. El funeral fue sencillo, como Marta hubiera querido. Apenas unas pocas personas asistieron, vecinos, algunos amigos de la infancia de Marta y Sofía, y un cura que pronunció unas palabras de consuelo. Ricardo, por supuesto, no estaba allí. Todavía cumplía su condena en prisión, y aunque Sofía nunca se lo admitió a nadie, en el fondo estaba aliviada de que no estuviera presente. Mientras bajaban el ataúd al suelo, Sofía permaneció de pie, inmóvil, sintiendo como el peso de la soledad se asentaba sobre sus hombros. Aquella fue la primera vez que se dio cuenta de que estaba realmente sola en el mundo, sin nadie a quien recurrir. Sofía llegó a la casa de su tía Leticia a los 16 años, después de la muerte de su madre. Los primeros años estuvieron marcados por una relación aparentemente tranquila. Leticia, aunque estricta en algunos aspectos, trataba de darle un espacio seguro para sanar. Ernesto, su pareja, al principio también parecía un hombre amable, dispuesto a ayudar y mostrar interés en la vida de Sofía. Con el tiempo, Sofía empezó a encontrar algo de estabilidad. Su rutina incluía la escuela, algunas tardes en el parque dibujando y las cenas en familia, donde Ernesto siempre tenía un comentario amistoso o una broma. Sin embargo, había algo en la manera en que la miraba que le incomodaba, aunque Sofía no podía ponerle nombre. Pasaron los años, y cuando Sofía cumplió 19, la dinámica comenzó a cambiar. Había terminado la secundaria,
y aunque trabajaba medio tiempo en una cafetería para ahorrar algo de dinero, aún vivía con Leticia. Fue entonces cuando los gestos de Ernesto comenzaron a hacerse más claros y más difíciles de ignorar. El cambio fue gradual. Ernesto empezó con pequeños comentarios que, aunque sutiles, tenían un peso extraño. «Te ves muy bien con ese uniforme del trabajo», le dijo un día, cuando ella regresó a casa después de su turno. Sofía sonrió con cortesía, aunque la incomodidad se instaló en su pecho. «Gracias», respondió, evitando el contacto visual. Días después, mientras Leticia estaba fuera visitando a una amiga, Ernesto aprovechó para sentarse más cerca de Sofía en el sofá mientras ambos veían televisión. «Eres una joven muy guapa, Sofía. Seguro que todos los chicos deben estar detrás de ti», comentó, mientras le ofrecía una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Sofía sintió cómo su cuerpo se tensaba. No sabía cómo responder, así que simplemente se levantó del sofá, murmurando que tenía cosas que hacer. Con el paso de los meses, Ernesto dejó de disimular. Un día, mientras Leticia estaba fuera por asuntos de trabajo, Sofía estaba en la cocina preparando algo de comer cuando Ernesto entró. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, acercándose demasiado. «No, estoy bien. Ya casi termino», respondió ella, sin levantar la vista. «Sabes, eres muy trabajadora. Eso es admirable. Pero no solo trabajadora, también hermosa». Su tono tenía una intención que Sofía no podía ignorar. Ella trató de mantener la calma, pero Ernesto dio un paso más cerca, inclinándose hacia ella. «Sofía», dijo en un tono bajo, «no hay nada de malo en que dos personas se entiendan. Tú eres una mujer adulta ahora». La sangre se le heló al escuchar esas palabras. «Ernesto, no sé de qué hablas», respondió, tratando de mantener la compostura mientras se alejaba unos pasos. «No seas tímida», insistió él, con una sonrisa que la hizo sentir náuseas. «Sé que también lo sientes». «No. No sé de qué hablas», repitió ella, esta vez con firmeza. Ernesto intentó tomar su mano, pero Sofía se apartó rápidamente, sintiendo el corazón acelerado y la garganta seca. «Creo que deberías irte, Ernesto. Tengo cosas que hacer». Él la miró por un momento, como evaluando su reacción antes de dar un paso atrás. «No te preocupes, Sofía. No diré nada, solo piensa en lo que te dije». Después de ese incidente, Sofía comenzó a sentirse profundamente avergonzada de su propio cuerpo. Las palabras de Ernesto resonaban en su mente como un eco constante. Empezó a usar ropa más holgada, intentando ocultar su figura, y evitaba quedarse sola en casa cuando sabía que Ernesto estaría cerca. Aunque intentó comportarse con normalidad, Leticia notó un cambio en ella. «¿Estás bien, Sofía?», le preguntó una noche durante la cena. «Sí, tía, estoy bien. Solo estoy un poco cansada del trabajo». «¿Estás segura? Has estado distante últimamente». «De verdad, todo está bien», insistió Sofía, sin levantar la vista de su plato. No se atrevía a contarle a Leticia lo que había pasado. Sabía que podría generar un conflicto enorme y temía que nadie le creyera o que, peor aún, la culparan por lo sucedido. El punto más difícil llegó unas semanas después, cuando Ernesto intentó ir más lejos. Fue entonces cuando Sofía, finalmente, tomó la decisión de confrontarlo y establecer límites claros, sabiendo que no podía permitir que la situación continuara escalando. La tensión en la casa de Leticia había alcanzado niveles insostenibles. Desde los intentos de Ernesto por seducir a Sofía, la joven había intentado evitar cualquier interacción con él, pero no siempre era posible. Ernesto, confiado en su capacidad de manipular, había comenzado a mostrarse más insistente, y aunque Sofía lo rechazaba una y otra vez, el aire en la casa se volvía cada vez más pesado. Leticia, aunque ocupada con su trabajo y sus propias preocupaciones, empezó a notar el cambio en la dinámica del hogar. La relación entre Ernesto y Sofía parecía extraña, los silencios incómodos durante las comidas, las miradas evitadas, las excusas de Sofía para no estar en casa cuando Leticia tenía que salir. Una noche, mientras Leticia estaba en la cocina preparando la cena, Ernesto entró en la habitación de Sofía sin tocar la puerta.
Sofía estaba sentada en la cama, dibujando en un cuaderno, cuando lo vio aparecer en el umbral. «Ernesto, sal de mi cuarto», dijo, con la voz firme, pero nerviosa. «Solo quiero hablar», dijo él, dando un paso hacia adentro. Antes de que pudiera avanzar más, Leticia apareció detrás de él. «¿Qué haces aquí, Ernesto?», preguntó, cruzando los brazos. La tensión en el aire era palpable. Ernesto vaciló, buscando una excusa, pero Leticia lo miró con una mezcla de incredulidad y sospecha. Desde ese momento, algo cambió en Leticia. Comenzó a observar más de cerca las interacciones entre Ernesto y Sofía y pronto formó su propia interpretación de lo que estaba ocurriendo. La situación explotó una tarde en la que Sofía regresó del trabajo y encontró a Leticia esperándola en la sala. Su expresión era dura, su postura rígida. Ernesto estaba sentado en una esquina, con los brazos cruzados, evitando mirar a Sofía directamente. «¿Qué está pasando entre tú y Ernesto?», preguntó Leticia, sin rodeos. Sofía se congeló. No esperaba que su tía la confrontara de esa manera. «Nada está pasando, tía». «No sé de qué estás hablando», respondió, tratando de mantener la calma. «No me mientas, Sofía. He visto cómo te comportas, cómo lo miras. ¿Crees que no me doy cuenta? Yo no he hecho nada», dijo Sofía, sintiendo cómo la indignación comenzaba a llenar su pecho. «¿Es el quién? Basta», gritó Leticia, interrumpiéndola. «No voy a permitir que destruyas mi familia. Me abrí las puertas de mi casa para ti. Te di un hogar cuando no tenías a nadie, y así me lo agradeces». Las palabras de Leticia cayeron sobre Sofía como una bofetada. Sentía la mezcla de incredulidad y rabia arder en su interior. «¿De verdad crees que yo estoy detrás de esto?», preguntó Sofía, con la voz quebrada. «¿Que yo soy la culpable? ¿Qué otra explicación hay? Ernesto jamás haría algo así. Debes haberlo provocado, con esas actitudes tuyas, esa ropa». Sofía dio un paso atrás, horrorizada. No podía creer lo que estaba escuchando. «No puedo quedarme aquí», dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a Leticia. «No después de esto». Esa misma noche, Sofía empacó sus pocas pertenencias en una mochila. Mientras lo hacía, Leticia permaneció en la sala, sin intentar detenerla. Ernesto, por su parte, no dijo una palabra. Antes de salir, Sofía se detuvo en la puerta y miró a su tía por última vez. «Gracias por todo lo que hiciste por mí, tía. Pero no puedo vivir en un lugar donde se me culpa por algo que no hice». Leticia no respondió. Simplemente apartó la mirada, como si la presencia de Sofía fuera demasiado para soportar. Sofía salió de la casa y cerró la puerta detrás de ella, dejando atrás no solo un hogar, sino también la última conexión tangible con su familia. Con apenas lo suficiente para pagar un pequeño cuarto en una pensión, Sofía comenzó su vida sola. A sus 19 años, enfrentaba un mundo que sentía cada vez más hostil, con cicatrices invisibles que cargaba en silencio. El pequeño café donde Sofía trabajaba se había convertido en su refugio. Era un lugar sencillo, con mesas de madera desgastada y una atmósfera cálida gracias a las luces tenues y el aroma constante a café recién hecho. Ahí, Sofía encontraba un extraño consuelo en la rutina: tomar órdenes, servir bebidas y limpiar mesas. No había espacio para pensar demasiado en el pasado cuando sus manos estaban ocupadas. Fue durante una tarde particularmente ocupada que lo conoció. «Disculpa, creo que te olvidaste del azúcar», dijo una voz detrás del mostrador. Sofía levantó la vista y se encontró con unos ojos marrones cálidos que la observaban con una mezcla de paciencia y humor. «Oh, lo siento. Ahora mismo lo traigo», respondió rápidamente, sintiendo cómo el calor subía a su rostro. «No hay problema. Soy nuevo aquí, así que estoy acostumbrado a esperar». El chico, que más tarde supo que se llamaba Lucas, era un cliente regular. Durante las semanas siguientes, comenzó a frecuentar el café casi a diario. Siempre pedía lo mismo, un capuchino con dos sobres de azúcar, y siempre encontraba una excusa para hablar con Sofía, aunque fuera por un momento. Una tarde, mientras el café estaba tranquilo,
Lucas se acercó al mostrador con una sonrisa. «Tienes que decirme tu secreto», dijo. «¿Secreto?», preguntó Sofía, confundida. «¿Cómo haces el mejor capuchino de la ciudad?». Sofía se rió, sorprendida de lo fácil que era relajarse con él. «Creo que es cuestión de práctica y suerte». «¿Entonces, aceptarías salir conmigo para compartir algo de esa suerte?», preguntó él, con una mezcla de timidez y valentía. Sofía dudó por un instante. No estaba acostumbrada a que alguien mostrara interés en ella de esa manera, pero algo en Lucas parecía diferente. Era cálido, amable, y su sonrisa tenía un efecto tranquilizador. «Está bien», respondió finalmente, sintiendo una extraña mezcla de nervios y emoción. Su primera cita fue sencilla, un paseo por el parque y luego una cena en un pequeño restaurante local. Lucas era encantador, con un sentido del humor que lograba arrancarle risas a Sofía incluso cuando ella intentaba ocultarlas. «Cuéntame sobre ti», dijo él mientras compartían un postre. Sofía sintió un leve nudo en el estómago. Hablar de su pasado no era fácil, pero Lucas parecía genuinamente interesado. «No hay mucho que contar. Perdí a mi mamá cuando era adolescente y, bueno, he estado por mi cuenta desde entonces». Lucas asintió, su expresión se suavizó. «Eso debe haber sido difícil. Pero mírate ahora, trabajando, viviendo sola. Eso es impresionante». Las palabras de Lucas le arrancaron una sonrisa. Era extraño que alguien viera sus esfuerzos como algo admirable. Con el tiempo, su relación se fortaleció. Lucas la apoyaba en su trabajo y la alentaba a seguir dibujando, algo que Sofía había dejado de hacer regularmente. Incluso le regaló un cuaderno nuevo, diciéndole que sus dibujos eran demasiado buenos para quedarse en su mente. A pesar de la paz que Lucas traía a su vida, había pequeños detalles que despertaban algo en la memoria de Sofía. Lucas solía pedir una cerveza cada vez que salían a cenar y aunque nunca bebía más de una o dos, Sofía no podía evitar recordar las noches de su infancia, donde el olor a alcohol marcaba la presencia de su padre. «¿Siempre pide cerveza?», le preguntó un día, con un tono más curioso que acusatorio. Lucas se rió. «Es mi pequeño placer culpable. Pero no te preocupes, no soy de esos que pierden el control». Sofía sintió, tratando de convencerse de que no había nada de malo. Después de todo, Lucas nunca se comportaba de forma agresiva o imprudente y siempre era cuidadoso con lo que bebía. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que tenía algo parecido a un hogar, aunque fuera en los brazos de otra persona. Lucas la trataba con una ternura que ella nunca había experimentado, y su vida, aunque modesta, parecía encaminada hacia algo mejor. Lucas incluso comenzó a hablar sobre planes a futuro, mudarse juntos, tal vez viajar a algún lugar, formar una vida en común. «¿Te imaginas?», le dijo un día mientras caminaban por la playa al atardecer. «Tú y yo, en una casa pequeña cerca del mar. Tú dibujando, yo cocinando, sería perfecto». Sofía sonrió, permitiéndose por primera vez soñar con un futuro que no estuviera marcado por el dolor. El teléfono de Sofía sonó a las 2 de la madrugada, rompiendo el silencio de su pequeño apartamento. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado, pensando que algo terrible había sucedido. Al tomar el teléfono, vio el nombre de Lucas en la pantalla. «¿Lucas? ¿Qué pasa?», respondió, intentando sacudirse el sueño de la voz. «Sofía, necesito que vengas. Estoy en la comisaría». La confesión la dejó en silencio por un momento. «¿Qué? ¿Qué pasó?», preguntó, tratando de entender la situación. «Me detuvieron. Solo ven, por favor. Te lo explicaré aquí». Sin perder tiempo, Sofía se vistió rápidamente y salió hacia la comisaría. Su mente corría con posibilidades, pero en el fondo confiaba en que no era nada grave. Después de todo, Lucas era un buen hombre, trabajaba duro y siempre trataba de hacer lo correcto. Cuando llegó, encontró a Lucas sentado detrás de una reja metálica, con la mirada baja y el rostro cansado. Un oficial la condujo a la sala de espera, donde le explicaron brevemente la situación. Fue detenido por conducir en estado de ebriedad.
Estaba manejando una moto vieja sin licencia y sin seguro. Podrá salir bajo fianza, pero tendrá que pasar por un proceso legal. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. Agradeció al oficial y se acercó a Lucas, quien levantó la vista al verla. «Lo siento tanto, Sofía», dijo, con una voz llena de vergüenza. «No quería llamarte, pero no sabía a quién más recurrir». Sofía se sentó frente a él, mirándolo con una mezcla de preocupación y compasión. «¿Qué pasó, Lucas? Esto no es algo que suelas hacer». Él suspiró, pasándose una mano por el cabello desordenado. Había tenido un día horrible en el trabajo. La moto era de un amigo, solo quería despejarme un poco. Bebí un par de cervezas antes de darme cuenta de que estaba siendo estúpido, pero ya era tarde. Sofía tomó su mano a través de los barrotes. «Está bien. Todos cometemos errores. Salgamos de esto y olvidémoslo, ¿sí?». Lucas la miró con un alivio palpable, como si temiera que ella lo juzgara. Después de pagar la fianza, Sofía lo llevó a casa en un silencio cómodo. Al llegar, Lucas volvió a disculparse. «No sé qué estaba pensando. Te prometo que no volverá a pasar». Sofía sonrió débilmente. «Estabas cansado. Trabajas mucho, Lucas. A veces necesitas una salida, y bueno, todos cometemos errores». Él la abrazó con fuerza, murmurando su agradecimiento. Para Sofía, aquel incidente no parecía una señal de alarma. Lucas era un hombre trabajador, alguien que enfrentaba presiones constantes y, como cualquier persona, podía equivocarse. «Además, no estabas tan ebrio, ¿verdad?», preguntó, como si necesitara reafirmarse. «No, claro que no. Apenas un par de cervezas. Ni siquiera me sentía mareado». Eso fue suficiente para Sofía. En su mente, el problema estaba resuelto. La imagen de Lucas como un hombre confiable y amoroso permanecía intacta. En los días siguientes, Sofía apenas pensó en el incidente. La vida volvió a la normalidad y Lucas se mostró más atento que nunca, asegurándose de no dar motivos para que ella dudara de él. «Te prometo que aprenderé de esto», dijo una noche mientras cenaban juntos. «No volveré a ser tan irresponsable». Sofía sonrió, creyendo cada palabra. Después de todo, Lucas siempre había sido un hombre responsable, alguien que valoraba su relación y trabajaba duro para construir un futuro juntos. Si bien en el fondo había una pequeña voz que susurraba dudas, Sofía la ignoró. Estaba acostumbrada a justificar comportamientos difíciles, lo había hecho toda su vida. Lucas no era su padre, y ella estaba convencida de que este episodio era solo un tropiezo, no un patrón. La relación continuó con la misma aparente paz que antes, fortalecida, incluso, por la forma en que habían manejado el incidente. Sofía no podía prever que, como las grietas en una pared, los problemas pequeños a menudo preceden los derrumbes más grandes. La relación entre Sofía y Lucas parecía, al menos en la superficie, un refugio seguro. Él seguía siendo el hombre que la hacía reír con su sentido del humor y que se esforzaba por trabajar duro para construir una vida mejor. Pero con el tiempo, pequeñas inconsistencias comenzaron a surgir, como diminutas fisuras en una pared que, aunque inicialmente imperceptibles, empezaron a hacerse evidentes para Sofía. Lucas tenía una relación peculiar con su teléfono. Aunque pasaba mucho tiempo con él, rara vez permitía que Sofía lo viera. Cuando sonaba mientras estaban juntos, rápidamente lo tomaba, revisaba el mensaje y lo guardaba en el bolsillo sin hacer comentarios. «¿Quién era?», preguntó Sofía una tarde, mientras estaban en el sofá viendo una película. «Solo un compañero del trabajo», respondió Lucas, sin levantar la vista del teléfono. Sofía no insistió, aunque una pequeña voz en su cabeza le dijo que algo no cuadraba. No era la primera vez que Lucas actuaba así, pero ella prefirió interpretarlo como un gesto de privacidad, algo que él valoraba y que, en su mente, no tenía por qué ser alarmante. Sin embargo, las ocasiones se hicieron más frecuentes. Un día, mientras Lucas estaba en la ducha, su teléfono comenzó a sonar insistentemente en la mesa. Sofía lo miró por un momento, dudando si debía contestar. Finalmente, se levantó y lo tomó,
solo para ver el nombre Miriam en la pantalla. Cuando Lucas salió del baño, Sofía mencionó la llamada. Te llamó a alguien llamada Miriam. Lucas se tensó brevemente antes de responder con una sonrisa. Ah, es una compañera de trabajo. A veces me llama por cosas del turno. Sofía quiso creerle, aunque algo en su tono la incomodó. Otro patrón extraño comenzó a surgir en sus salidas juntos. Al principio, Lucas siempre se mostraba cariñoso, la tomaba de la mano, le hacía bromas en voz alta y, a menudo, la rodeaba con el brazo mientras caminaban. Pero, con el tiempo, esto empezó a cambiar. Había ocasiones en las que, al encontrarse con conocidos o compañeros de trabajo, Lucas soltaba la mano de Sofía casi de inmediato. ¿Por qué haces eso? Le preguntó ella una noche, cuando ya estaban en casa. ¿Hacer qué? Respondió él, claramente desconcertado. Soltarme la mano cuando vemos a alguien que conoces. Lucas rió suavemente y negó con la cabeza. No es eso. Es solo que no quiero que piensen que somos esa clase de pareja que no se separa ni un segundo. A veces hay que dar espacio, ¿no crees? Sofía se quedó en silencio, mordiéndose el labio inferior. La explicación de Lucas tenía sentido, pero no dejaba de sentirse mal cada vez que sucedía. La gota que más inquietaba a Sofía era la manera en que Lucas la presentaba a los demás. En algunos casos, era claro, ella es Sofía, mi novia. Pero, en otras ocasiones, parecía esquivar las palabras. Sofía, te presento a Marco, un compañero del trabajo, dijo Lucas una vez, mientras ella extendía la mano para saludar. ¿Y tú quién eres? Preguntó Marco, sonriendo amablemente. Lucas rió nerviosamente antes de responder. Es Sofía. No dijo más. Sofía sintió un ligero malestar, pero no comentó nada en ese momento. Cuando llegaron a casa, se atrevió a preguntarle. ¿Por qué no dijiste que soy tu novia? ¿Qué? Claro que lo saben. No hace falta que lo diga cada vez, respondió Lucas, besándola en la frente como para cerrar la conversación. Sofía comenzó a notar que estos incidentes se repetían, pero cada vez que algo la inquietaba, buscaba una manera de justificarlo. Es normal que quiera mantener su privacidad, después de todo, trabaja mucho y está cansado, se decía a sí misma. No siempre hay que demostrar amor en público, quizá no le gusta la idea de llamar la atención. Estas reinterpretaciones se convirtieron en su manera de mantener la paz en la relación. Cada vez que su mente intentaba conectar las piezas, Sofía la silenciaba, convencida de que estaba exagerando. Lucas seguía siendo el hombre que la hacía reír y la apoyaba en sus proyectos. Él era bueno, responsable y cariñoso en muchas formas, pero las pequeñas grietas seguían presentes, invisibles para cualquiera que mirara desde afuera, pero cada vez más claras para ella. La tarde en que Sofía descubrió la verdad, comenzó como cualquier otra. Estaba organizando los estantes en su pequeño apartamento cuando encontró algo que Lucas había dejado atrás, una bufanda, olvidada sobre el respaldo de una silla. Quiso devolvérsela, pero él no contestaba sus mensajes. Sin pensarlo demasiado, decidió llevársela a su casa después de su turno en el café. Al llegar, notó algo inusual. Lucas siempre mantenía la puerta ligeramente abierta cuando esperaba a alguien, pero esta vez estaba cerrada. Dudó por un momento antes de tocar y al no recibir respuesta, intentó girar la perilla, que sorprendentemente estaba sin seguro. Dentro, el mundo de Sofía se desmoronó en un instante. Allí, en el sofá donde tantas veces habían compartido risas y caricias, estaba Lucas con otra mujer. La risa de ambos se congeló en el aire cuando ella cruzó el umbral. Sofía, dijo Lucas, levantándose rápidamente, con los ojos llenos de pánico. La mujer, una chica de cabello oscuro y una sonrisa aún en el rostro, parecía confundida. ¿Quién es ella? Preguntó, mirando a Lucas. Sofía no esperó una explicación. El dolor en su pecho era tan intenso que sintió que no podía respirar. Dejó caer la bufanda al suelo y salió corriendo, con las lágrimas quemándole las mejillas. En las horas que siguieron, Sofía pasó de la incredulidad al dolor y luego a la negación.
En su mente, no podía aceptar que Lucas, el hombre que había sido su refugio, la hubiera traicionado. «No puede ser lo que parece», se repetía a sí misma, tratando de calmarse. Cuando finalmente se atrevió a llamarlo, Lucas contestó después de varios tonos. «Sofía, lo siento. No es lo que piensas». «¿Entonces qué es, Lucas?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Fue un error. No significa nada». Esas palabras, aunque vacías, fueron suficientes para que Sofía empezara a construir una narrativa en la que ella podría perdonarlo y salvar su relación. Durante las semanas siguientes, Sofía se convirtió en alguien que apenas reconocía. En lugar de confrontar la traición, se aferró a la idea de que podía recuperar a Lucas, convencida de que lo que había pasado con la otra mujer era solo un desliz. «Lucas, te amo. Puedo perdonarte. Ella no significa nada, ¿verdad?», le dijo una noche mientras caminaban juntos, después de que ella insistiera en verlo. «Sofía, yo también te quiero, pero necesito tiempo para aclarar mis ideas». Esa ambigüedad la destrozaba, pero también la mantenía atada. Cada vez que Lucas le daba una pequeña esperanza, Sofía la tomaba como una promesa de que todo podría volver a ser como antes. Sin embargo, mientras Sofía rogaba por su amor, Lucas seguía viéndose con la otra mujer. Jugaba con ambas, prometiéndoles a cada una cosas que nunca cumpliría. A veces pasaba noches con Sofía, diciéndole que necesitaba espacio para dejar atrás a la otra. Otras, desaparecía por días, dejando a Sofía sola y angustiada, mientras imaginaba lo que podría estar haciendo. El clímax llegó una tarde cuando Sofía decidió sorprender a Lucas en su trabajo con un almuerzo que había preparado. Cuando llegó, lo vio en la entrada del edificio, abrazando a la otra mujer. No era un abrazo casual, la forma en que sus manos acariciaban su espalda era inconfundible. Sofía sintió como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Esperó a que él la notara, pero Lucas no lo hizo. Se quedó allí, congelada, viendo cómo se alejaba con la otra mujer, riendo como si nada más existiera en el mundo. Esa noche, cuando lo enfrentó por última vez, Lucas finalmente fue claro. «Sofía, lo siento, pero no puedo seguir contigo. Estoy con Miriam ahora». «¿Miriam?», preguntó ella, como si escuchar su nombre hiciera la traición más real. Lucas asintió, evitando su mirada. «No quiero que sigas lastimándote. Mereces algo mejor». Pero esas palabras, lejos de consolarla, solo profundizaron su dolor. Lucas no solo la había traicionado, sino que ahora parecía querer absolverse de culpa con una frase vacía. Después de que Lucas se fue, Sofía se sintió completamente rota. La persona en la que había confiado, con quien había imaginado un futuro, la había dejado por otra, y ella no podía evitar culparse a sí misma. Pasaron semanas antes de que pudiera salir de su apartamento sin sentir que el mundo entero la observaba con lástima. Cada rincón le recordaba a Lucas, el café que solían visitar, las películas que veían juntos, incluso los pequeños regalos que le había hecho. Después de Lucas, Sofía pasó meses intentando recoger los pedazos de su corazón. Cada día era una batalla contra el vacío que sentía, contra las dudas que se repetían en su mente: ¿qué hice mal? ¿Y por qué no fui suficiente? Trabajaba largas horas en el café y se refugiaba en sus dibujos, buscando en el arte una forma de expresar el dolor que no podía poner en palabras. Fue en este contexto que conoció a Alejandro. Él no llegó como una tormenta, sino como una brisa suave que, al principio, apenas alteró el caos en su vida. Alejandro era cliente regular del café. A menudo llevaba un libro consigo y se sentaba en una esquina tranquila, pidiendo siempre lo mismo, un café americano con un toque de leche. Durante semanas, no hubo más interacción que el intercambio rutinario de pedidos, hasta que un día, mientras Sofía limpiaba una mesa cercana, él la detuvo. «Disculpa, ¿puedo preguntarte algo?», dijo con una sonrisa que parecía sincera. «Claro, ¿en qué puedo ayudarte?». «¿Tú dibujaste esto?», preguntó, señalando un pequeño boceto que Sofía había dejado olvidado en la barra. Ella asintió, sorprendida. «Sí, es mío. Es increíble. Tienes mucho talento. ¿A
Aquel simple halago abrió la puerta a una conversación que se extendió más allá del café. Alejandro era amable, culto y parecía genuinamente interesado en Sofía. A diferencia de Lucas, no tenía prisa por establecer algo serio. Se tomó el tiempo para conocerla, para escuchar sus historias, incluso las más dolorosas. Con el tiempo, su relación creció. Alejandro la hacía sentir segura y aunque Sofía aún cargaba con las cicatrices de su pasado, él parecía ser todo lo que ella necesitaba, paciente, comprensivo y constante. 2 años después, Alejandro sorprendió a Sofía con una propuesta. Fue una tarde en el parque donde solían caminar después de su turno en el café. Él sacó una pequeña caja de terciopelo azul y se arrodilló frente a ella, mientras los transeúntes observaban con curiosidad. «Sofía, contigo he encontrado algo que nunca pensé que tendría, paz. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo?» Sofía sintió las lágrimas correr por sus mejillas mientras asentía, incapaz de hablar por la emoción. Por primera vez, sintió que todo el dolor que había soportado valía la pena, que finalmente había encontrado a alguien dispuesto a construir un futuro juntos. Los meses que siguieron fueron un torbellino de preparativos. Sofía se involucró en cada detalle, el vestido, las flores, las invitaciones. Alejandro parecía igual de emocionado, acompañándola a las reuniones con los organizadores y apoyando sus decisiones. Sin embargo, había pequeños momentos en los que Sofía notaba algo extraño en él. A veces parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando ella le preguntaba si todo estaba bien, él respondía con una sonrisa. «Todo está perfecto. No te preocupes». Sofía se aferraba a esas palabras, intentando ignorar las dudas que se colaban en su mente. El día de la boda llegó, y con él, la emoción y los nervios. Sofía se despertó temprano, rodeada de amigas y familiares que la ayudaban a prepararse. El vestido blanco que había elegido colgaba del armario, esperando a ser usado. Sin embargo, mientras las horas pasaban, algo no estaba bien. Alejandro no había contestado sus mensajes desde la noche anterior y ninguno de sus amigos parecía saber dónde estaba. Apenas una hora antes de la ceremonia, el teléfono de Sofía vibró. Con el corazón acelerado, lo tomó, esperando un mensaje de Alejandro para calmar sus temores. Pero lo que leyó la dejó helada. «Sofía, lo siento mucho, pero no puedo hacerlo. No estoy listo para esto. Perdóname». El mundo pareció detenerse en ese instante. Las palabras en la pantalla se desdibujaron mientras las lágrimas llenaban sus ojos. El sonido de las risas y conversaciones en la habitación se apagó, reemplazado por un zumbido en su cabeza. «¿Sofía?», preguntó una amiga, notando el cambio en su expresión. Sofía no pudo responder. Simplemente dejó caer el teléfono y se cubrió el rostro con las manos. La noticia se esparció rápidamente entre los invitados. Algunos intentaron consolarla, pero Sofía estaba demasiado rota para escuchar. Pasó el resto del día encerrada en su cuarto, con el vestido de novia aún colgado frente a ella, como un recordatorio cruel de lo que había perdido. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Se sentía humillada, rota y llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no tuvo el valor de decírmelo en persona? ¿Qué hice mal esta vez? Los años de desenfreno en la vida de Sofía fueron una mezcla de caos y vacío. Intentó llenar los espacios rotos de su corazón con relaciones fugaces y noches de excesos, pero ninguna de esas experiencias logró apaciguar el dolor que cargaba desde hace tanto tiempo. Fue en medio de esa etapa de su vida cuando quedó embarazada, una noticia que la tomó por sorpresa y la sacudió profundamente. El padre de su hija, Miguel, era un hombre con quien había mantenido una relación informal durante meses. No había promesas de amor eterno ni planes a futuro entre ellos, pero cuando Sofía decidió tener a la niña, Miguel aceptó ser parte de su vida. «Si vas a hacerlo, estaré contigo», le dijo un día, mientras ambos compartían un café en su diminuto apartamento. «No espero nada de ti», respondió Sofía, con una dureza que ocultaba su miedo. «Pero si vas a estar aquí, será por ella, no por mí».
Miguel asintió, y a partir de ese momento, sus vidas comenzaron a entrelazarse de una manera que ninguno de los dos había planeado. El nacimiento de Alma marcó un antes y un después en la vida de Sofía. En el momento en que sostuvo a su hija por primera vez, sintió una oleada de emociones que nunca había experimentado, amor puro, mezclado con un profundo sentido de responsabilidad. «Prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para que nunca te falte nada», susurró Sofía, mientras acariciaba las pequeñas manos de su bebé. Desde ese día, su vida cambió por completo. Dejó atrás las noches de desenfreno y se dedicó por entero a criar a Alma. Miguel se mudó con ellas, y aunque la relación entre él y Sofía no era romántica, lograron construir una convivencia basada en la responsabilidad compartida. «Estamos aquí por ella, no por nosotros», repetía Sofía, cada vez que alguien insinuaba que eran una pareja. Cuando Alma cumplió 4 años, Sofía conoció a Diana, una vecina 3 años mayor que ella. Diana era una mujer de carácter firme, con una sonrisa constante y una manera de hablar que transmitía calma y determinación. «He visto cómo cuidas a tu hija», le dijo Diana una tarde, mientras sus hijos jugaban juntos en el parque. «Eres una madre increíble». Sofía sonrió tímidamente. A pesar de todos sus esfuerzos, aún se sentía insegura como madre. Con el tiempo, Sofía y Diana comenzaron a forjar una amistad. Diana hablaba con frecuencia sobre su fe y su participación en una congregación religiosa local. «¿Alguna vez has pensado en buscar a Dios?», preguntó Diana un día, mientras ambas compartían una taza de té. «No sé, mi vida ha sido un desastre. No creo que sea alguien que él quiera tener cerca». Diana rió suavemente y negó con la cabeza. «Justo por eso deberías acercarte. Todos necesitamos una guía en algún momento de nuestras vidas». Un día, Diana invitó a Sofía y a Miguel a asistir a una reunión en su congregación. «Es solo una asamblea. No hay compromiso de nada», dijo Diana, con una sonrisa amable. «Pero creo que podrían encontrar algo de valor allí». Sofía dudó, pero finalmente aceptó, más por cortesía hacia Diana que por verdadero interés. Miguel, aunque algo reacio, también accedió, argumentando que no tenía nada que perder. La asamblea era sencilla, pero el mensaje que escucharon dejó una impresión en ambos. Se habló sobre la importancia de la familia, el amor y el compromiso, temas que resonaron profundamente en Sofía, aunque no lo admitiera en voz alta. «No estuvo mal», comentó Miguel mientras regresaban a casa. «No, supongo que no», respondió Sofía, mirando por la ventana del coche, perdida en sus pensamientos. Con el tiempo, Diana siguió insistiendo en que Sofía y Miguel asistieran a más reuniones. Al principio, iban de forma esporádica, pero poco a poco comenzaron a integrarse más en la congregación. Diana se convirtió en una especie de mentora para Sofía, ayudándola a comprender los principios y valores que se promovían en las reuniones. «El matrimonio es sagrado ante los ojos de Dios», le dijo Diana un día. «Es la base de una familia sólida». Sofía escuchaba, aunque aún no estaba completamente convencida. Para ella, el matrimonio había sido siempre una fuente de dolor, algo que traía más problemas que soluciones. Pero ver a Diana y a su esposo interactuar la hacía cuestionar sus propias creencias. Miguel, por su parte, también empezó a involucrarse más. Aunque no lo decía abiertamente, parecía sentirse más cómodo en la congregación. Alma, que ya tenía 6 años, también disfrutaba de las actividades para niños que organizaban, lo que facilitaba la integración de toda la familia. Con el paso de los años, Sofía comenzó a notar un cambio en su manera de pensar. Aunque aún era reservada con sus emociones, las enseñanzas y valores de la congregación empezaron a influir en su vida diaria. Diana, siempre paciente, siguió guiándola sin presionarla, permitiéndole encontrar su propio camino. «Dios no espera que seas perfecta, Sofía. Solo que tomes un paso a la vez», le dijo un día, mientras paseaban juntas por el parque. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía comenzó a preguntarse si realmente era posible construir algo mejor para ella y para su hija. Después de varios años de estabilidad aparente, la vida de Sofía comenzó a desmoronarse nuevamente, esta vez desde dentro. La relación con Miguel, aunque inicialmente funcional,
empezó a deteriorarse de una manera que Sofía nunca vio venir. La causa de esta ruptura fue, irónicamente, la mujer que los había llevado a formar parte de la congregación, Diana. Diana, quien había sido una figura de apoyo y guía para Sofía, comenzó a pasar más tiempo con Miguel. Al principio, Sofía no le dio importancia. Después de todo, Diana era amiga de ambos y su vínculo con la congregación los mantenía en constante interacción. Sin embargo, pequeñas señales empezaron a surgir, miradas que duraban más de lo necesario, comentarios que parecían tener un doble significado y, sobre todo, la forma en que Diana buscaba la compañía de Miguel en cada reunión. Una tarde, mientras Sofía limpiaba la casa, encontró un mensaje en el teléfono de Miguel que lo dejó claro: Diana y él estaban involucrados en algo más que amistad. No puedo esperar a verte esta noche, decía el mensaje, acompañado de un corazón. El suelo pareció abrirse bajo los pies de Sofía. Durante días, trató de confrontar a Miguel, pero él siempre encontraba una forma de evadir el tema, prometiendo que no era nada importante. Es solo Diana siendo Diana. No significa nada, decía, con un tono que parecía más cansado que arrepentido. Desesperada, Sofía decidió buscar orientación en el pastor de la congregación. Pensó que él podría ayudarla a enfrentar la situación y, tal vez, mediar entre ella, Miguel y Diana. Hermana Sofía, dijo el pastor, después de escuchar su historia con una calma casi exasperante, la Biblia nos enseña a perdonar. El adulterio es un pecado, pero también es una oportunidad para mostrar gracia y comprensión. Sacó su Biblia y citó un pasaje que hablaba sobre el perdón en el matrimonio, alentándola a aceptar la situación y, en sus palabras, dejar que Dios actuara en los corazones de Miguel y Diana. ¿Está diciéndome que debo aceptar esto? Preguntó Sofía, incrédula, sintiendo cómo su rabia comenzaba a hervir. Lo que digo, hermana, es que el camino del Señor no siempre es fácil, pero siempre es justo. Aquella respuesta fue la gota que derramó el vaso. Sofía se levantó, con el corazón latiendo con fuerza y la decisión clara en su mente. Esa noche, cuando Miguel regresó a casa, Sofía lo enfrentó por última vez. «Quiero que te vayas». «Ahora», dijo, su voz firme, aunque sus manos temblaban. «¿De qué estás hablando?», respondió Miguel, fingiendo sorpresa. «Sabes perfectamente de qué hablo. Ya no voy a tolerar tus mentiras ni tus traiciones. Toma tus cosas y vete». Miguel intentó justificar sus acciones, incluso negó todo nuevamente, pero Sofía no estaba dispuesta a escucharlo. Finalmente, tomó una maleta y comenzó a llenarla con las cosas de él. «Si no te vas, lo haré yo, y Alma vendrá conmigo», dijo, refiriéndose a su hija. Miguel, visiblemente derrotado, tomó la maleta y salió sin decir una palabra más. En los días siguientes, Sofía supo que había dejado el país. No volvió a saber de él. Con Miguel fuera de su vida, Sofía se concentró por completo en su hija. Alma, aunque joven, parecía entender que algo había cambiado en casa. ¿Papá volverá?, preguntó una noche mientras Sofía la arropaba. No lo creo, mi amor. Pero siempre estaré aquí para ti. La vida parecía estabilizarse, aunque los días eran duros y las noches solitarias. Fue entonces cuando conoció a Esteban, un hombre que, en principio, parecía ofrecerle la estabilidad y el apoyo que tanto necesitaba. Esteban era amable, atento y parecía genuinamente interesado en Sofía y en Alma. En sus primeros meses juntos, se esforzó por ser una figura presente y confiable, llevando a Alma al parque y ayudando a Sofía con las tareas de la casa. «Nunca te fallaré», le dijo una noche, mientras compartían una cena sencilla en casa. Sin embargo, con el tiempo, esa promesa se desvaneció. Esteban comenzó a mostrar un lado que Sofía no había visto al principio. Pasaba largas horas fuera, frecuentemente bebía hasta perder el control, y cada vez que regresaba pedía dinero, justificándolo con excusas vagas sobre deudas y problemas en el trabajo. La situación alcanzó su punto más caótico una noche en la que Esteban llegó a casa completamente ebrio, gritando y exigiendo dinero. Alma, asustada, corrió a su cuarto mientras Sofía intentaba calmar la situación. «No tengo más dinero, Esteban. Ya te di todo lo que tenía», dijo,
sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el miedo. «Siempre con tus excusas», gritó él, golpeando la mesa con tanta fuerza que hizo saltar los platos. Esa noche, Sofía tomó la decisión de poner fin a la relación. «Te quiero fuera de mi casa. No quiero que vuelvas a pisar este lugar», dijo, mientras Esteban intentaba disculparse entre balbuceos incoherentes. Él se fue al amanecer y Sofía quedó una vez más sola. Con el tiempo, Sofía aprendió a reconstruir una rutina que le permitiera sostener a su hija y encontrar pequeños momentos de alegría. Aunque había jurado no volver a involucrarse en una relación seria, el tiempo y las circunstancias la llevaron a abrirse nuevamente, aunque de forma cautelosa. Durante los siguientes 6 años, conoció a 2 hombres que dejaron huellas en su vida, no por el amor que le brindaron, sino por las sombras que parecían reflejar los fantasmas de su pasado. Andrés era un hombre carismático que Sofía conoció en una feria local. Era extrovertido, el alma de cualquier conversación, y parecía tener una respuesta ingeniosa para cada situación. Andrés la deslumbró con su confianza y atención. A diferencia de otros hombres con los que había estado, no parecía intimidarse por su independencia. «Eres increíble, Sofía. No entiendo cómo alguien como tú ha tenido que lidiar con tantos problemas», le dijo una noche, mientras compartían una copa de vino en su apartamento. A pesar de su reticencia inicial, Sofía se permitió creer que Andrés podría ser diferente. Durante meses, compartieron momentos felices y Andrés incluso se esforzó por ganarse la confianza de Alma, llevándola al parque y ayudándola con sus tareas. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer pequeños indicios de una sombra en su carácter. Andrés tenía un gusto por el alcohol que, aunque no parecía problemático al principio, se volvió más evidente con el tiempo. Solo un par de cervezas después del trabajo, decía con una sonrisa despreocupada cuando Sofía le preguntaba al respecto. Pero esas cervezas a menudo se transformaban en noches enteras en las que Andrés no regresaba a casa. Sofía, que había prometido no comprometerse demasiado, intentó mantener la calma, justificando su comportamiento como estrés del trabajo. El punto de quiebre llegó cuando Andrés le confesó, con una mezcla de arrepentimiento y desdén, que había estado viéndose con otra mujer. «No fue nada serio, Sofía. Solo un error», dijo, intentando suavizar el golpe. Sofía lo miró, sintiendo un nudo familiar en el estómago. Aunque las palabras de Andrés eran diferentes, su tono, su manera de evadir la responsabilidad, le recordaban demasiado a alguien que había intentado olvidar. «No quiero más errores en mi vida, Andrés. Vete». El segundo hombre que entró en la vida de Sofía fue Fernando, un compañero de trabajo con quien comenzó a salir casi por accidente. Fernando era reservado, pero tenía una manera de hacerla sentir escuchada. Durante los primeros meses, Sofía disfrutó de su compañía sin preocuparse demasiado por el futuro. «No estoy buscando nada serio, ¿sabes?», le dijo ella una noche, mientras caminaban por el parque. «Tampoco yo. Solo quiero estar contigo, sin complicaciones», respondió él, con una sonrisa que la tranquilizó. Fernando parecía tener todo bajo control, pero había un aspecto de su vida que mantenía oculto, sus problemas financieros. Al principio, solo hacía comentarios ocasionales sobre deudas antiguas y dificultades con su trabajo, pero con el tiempo, comenzó a pedirle dinero a Sofía con más frecuencia. «Solo un préstamo pequeño, Sofía. Te lo devolveré en cuanto pueda». Ella, recordando las promesas vacías de relaciones pasadas, intentó negarse, pero Fernando siempre encontraba las palabras para convencerla. Con el tiempo, se dio cuenta de que Fernando no solo tenía problemas económicos, sino también con el alcohol. Sus ausencias se hicieron más frecuentes, y cuando confrontó a Fernando al respecto, él simplemente alzó los hombros y murmuró algo sobre la presión que sentía. «No puedo con esto, Fernando. Me prometiste algo diferente. ¿Y tú?», respondió él, con una risa amarga. «¿Qué me prometiste tú?». Las palabras de Fernando la golpearon como un eco del pasado. En su mente, la imagen de Fernando se superpuso con la de su padre, con la de Lucas, con la de cada hombre que había dejado una marca en su vida. Sofía nunca llegó a racionalizar completamente por qué Andrés y Fernando le recordaban tanto a su padre.
No era algo que estuviera presente en sus pensamientos conscientes, pero había algo en sus comportamientos, la evasión, la autocomplacencia, el desprecio por las consecuencias, que resonaba con las heridas que llevaba desde su infancia. Sin embargo, a pesar de las similitudes, Sofía no se permitió caer completamente en el dolor esta vez. A sus 41 años, Sofía había abrazado una nueva forma de vida. Ya no buscaba estabilidad ni pretendía encontrar el amor ideal que alguna vez había anhelado. Ahora era una mujer que se definía a sí misma como libre, independiente y de alto valor. Se rodeaba de un círculo social vibrante, frecuentaba clubes y bares y siempre estaba dispuesta a brindar por cualquier excusa que la vida le ofreciera. Sofía era consciente de que, a pesar de los años, seguía siendo atractiva. Sus curvas seguían despertando miradas y su estilo, siempre impecable, le daba un aire de madurez deseable que atraía a hombres más jóvenes. A menudo, usaba esto a su favor. ¿Por qué conformarme? Solía decirles a sus amigas mientras reían y bebían juntas en alguna terraza iluminada por luces tenues. Si quieren algo de mí, que lo paguen. En las noches de parranda, era fácil para Sofía envolver a los hombres con su encanto. Sabía exactamente qué decir para mantenerlos interesados, prometiéndoles algo que nunca tuvo la intención de cumplir. Tú y yo podríamos tener algo especial, les decía, con una sonrisa enigmática mientras dejaba que su perfume hiciera el resto. Ellos, jóvenes e impresionables, se dejaban llevar por su magnetismo. En muchos casos, Sofía no tenía reparos en aceptar regalos, cenas caras o incluso dinero con promesas veladas de una relación seria. Es lo justo, se decía a sí misma. Si me quieren, que lo demuestren. No todos los hombres que se acercaban a Sofía eran sinceros. Algunos la veían como una conquista fácil, una mujer madura con la que podían jugar sin comprometerse. Con ellos, Sofía no tenía piedad. ¿Creías que podrías manipularme? Les decía cuando las cosas no salían como ellos esperaban. Bienvenido al juego. En esos casos, Sofía se aseguraba de salir ganando. Si ellos intentaban usarla, ella les daba una lección, dejando claro que no era alguien a quien pudieran manejar. Sin embargo, no todos los hombres en su vida tenían intenciones superficiales. Entre las muchas relaciones efímeras que tuvo, hubo al menos dos hombres que realmente la querían, que veían más allá de su fachada de mujer impenetrable y deseaban construir algo genuino con ella. El primero de ellos fue Pedro, un joven 5 años menor que Sofía. Era un hombre tranquilo, con una mirada cálida y un corazón abierto. A pesar de las barreras que Sofía ponía entre ellos, Pedro insistió en demostrarle que sus sentimientos eran reales. «No quiero nada de ti, Sofía, excepto que seas tú misma conmigo», le dijo una noche, mientras caminaban juntos por la playa. Pero Sofía, acostumbrada a jugar con las emociones de los demás, no sabía cómo manejar algo tan genuino. Aunque disfrutaba de la compañía de Pedro, no pudo evitar mantenerlo a distancia mientras seguía coqueteando con otros hombres y dejándole promesas que nunca cumpliría. «Eres demasiado bueno para mí, Pedro. No quiero arrastrarte a mi caos». Aunque esas palabras tenían un matiz de sinceridad, las acciones de Sofía decían lo contrario. Una y otra vez, Pedro intentaba ganarse su confianza, y una y otra vez, ella lo dejaba esperando. Sofía conoció a Mauricio en un evento benéfico al que asistió con una de sus amigas. Mauricio era un hombre genuino, amable y de espíritu tranquilo, alguien que no encajaba en el círculo de vida caótico que Sofía había construido para sí misma. A pesar de sus diferencias, algo en él despertó un interés genuino en ella, aunque, como siempre, Sofía se guardó la carta de sus verdaderas intenciones. «Eres diferente a todos los que he conocido», le dijo Mauricio una noche, mientras caminaban por el parque después de su tercera cita. «¿En qué sentido?», preguntó Sofía, con una sonrisa traviesa. «Tienes algo especial, algo que me hace querer conocerte más profundamente». Aunque las palabras de Mauricio parecían sinceras, Sofía, con su corazón endurecido, no las tomó en serio. En lugar de eso, las interpretó como un terreno fértil para ejercer control, una forma de probarse a sí misma que nadie podía herirla de nuevo. Durante los meses siguientes, Mauricio se dedicó por completo a Sofía.
Le escribía mensajes cariñosos todas las mañanas, la sorprendía con flores y hacía esfuerzos por ganarse el cariño de Alma. «Tu mamá es una mujer increíble», le dijo a la pequeña una tarde, mientras la ayudaba con su tarea. «Eso dicen todos», respondió Alma con un tono indiferente, reflejando el escepticismo que había heredado de su madre. Sofía veía estos gestos de Mauricio con una mezcla de indiferencia y satisfacción. Por un lado, disfrutaba de la atención, pero por otro, no podía evitar sentir que su entrega era una debilidad que podía explotar. Mientras Mauricio hacía todo lo posible por demostrarle su amor, Sofía comenzó a ver a otros hombres. Uno de ellos, Diego, era un joven 10 años menor que ella, con quien tenía una relación puramente física. «Mauricio es un buen hombre, pero tú me haces sentir viva», le dijo Sofía a Diego una noche, mientras compartían una botella de vino en un hotel discreto. Diego, despreocupado y sabiendo exactamente cuál era su papel en la vida de Sofía, no hizo preguntas. Para Sofía, el engaño era más que una simple traición, lo veía como una forma de vengarse del dolor que otros le habían causado en el pasado. «Esto es por todos los hombres que me rompieron el corazón», se decía a sí misma, convencida de que sus acciones estaban justificadas. Una noche, durante una de sus salidas habituales, Sofía compartió con su amiga Camila los detalles de su doble vida. Camila, quien había sido testigo de los altibajos en la vida de Sofía, escuchó en silencio antes de hablar. «¿De verdad crees que esto es lo correcto?», preguntó Camila, con un tono serio que pocas veces usaba. «¿Correcto?», respondió Sofía, riendo mientras daba un sorbo a su copa. «Correcto no me llevó a ningún lado. Ahora hago lo que quiero, y si ellos salen heridos, bueno, es la vida. Pero Mauricio no merece esto, Sofía. Es un buen hombre. ¿No te das cuenta de que estás haciendo exactamente lo que tanto odias que te hicieron a ti?» Sofía dejó la copa en la mesa y miró a Camila con una sonrisa altiva. «No, Camila. Yo no lo estoy traicionando. Estoy enseñándole una lección. Una que el mundo me enseñó a mí: no se puede confiar en nadie». Camila suspiró, frustrada. «Sofía, no eres invencible. Un día, todo esto te pasará factura. Tal vez. Pero por ahora, estoy disfrutando de mi momento». Sofía continuó jugando con los sentimientos de Mauricio, celebrando cada gesto de amor que él le ofrecía como si fuera un trofeo de su superioridad emocional. Para ella, cada corazón roto era una victoria, una prueba de que el dolor que había acumulado durante años no la había destruido, sino que la había hecho más fuerte. «Ellos me necesitan más de lo que yo los necesito a ellos», dijo a Camila en otra ocasión, mientras ajustaba su maquillaje en el espejo del baño de un bar. Camila la miró con tristeza, dándose cuenta de que la mujer que una vez conoció estaba perdida en un ciclo de amargura y autoengaño. «Tal vez algún día lo entiendas, Sofía. Pero espero que no sea demasiado tarde». Sofía solo se encogió de hombros, convencida de que la vida que había elegido era la única forma de protegerse del dolor que tanto temía. Mauricio era un hombre sencillo, con un corazón noble y una devoción inquebrantable hacia Sofía. Desde el momento en que la conoció, algo en ella lo cautivó: su mirada decidida, su inteligencia y una vulnerabilidad que, aunque escondida detrás de una fachada fuerte, Mauricio creía poder alcanzar. Lo que Mauricio no sabía era que el amor que ofrecía sería recibido con desdén, como si fuera un regalo despreciado por quien ya no confiaba en él. Mauricio se esforzaba por estar presente en la vida de Sofía, aunque ella parecía no darse cuenta de su dedicación. Después de un largo día de trabajo, siempre encontraba tiempo para pasar por el café donde Sofía solía reunirse con sus amigas, llevándole un pequeño detalle, su postre favorito, un ramo de flores, o incluso una taza de té caliente. «Pensé que esto podría animarte un poco», decía con una sonrisa tímida mientras le entregaba el regalo. «Gracias», respondía ella, sin mirarlo directamente, ocupada revisando mensajes en su teléfono o distraída en la conversación con sus amigas. A pesar de las respuestas indiferentes, Mauricio seguía intentándolo, convencido de que, con el tiempo, ella vería cuánto la amaba. Mauricio escribía mensajes largos y cuidadosos para Sofía, expresándole sus sentimientos y asegurándole que siempre estaría ahí para ella.
Eres la mujer más increíble que he conocido, Sofía. Me haces querer ser mejor cada día. Los mensajes a menudo quedaban sin respuesta. Si ella contestaba, lo hacía con un emoji o una palabra breve que, aunque fría, para Mauricio era suficiente para seguir intentándolo. En su desesperación por acercarse más a ella, Mauricio comenzó a pasar más tiempo con Alma, creyendo que, al ganarse el cariño de su hija, también ganaría el de Sofía. «Tienes mucha suerte de tener una mamá tan fuerte y valiente», le decía a Alma mientras la llevaba al parque. «¿Por qué haces esto?», preguntó la niña un día, mirándolo con curiosidad. «Porque me importa mucho tu mamá. Y también tú». Alma solo lo miró en silencio, con la misma indiferencia que había heredado de Sofía. Mauricio no podía ver lo que todos los demás notaban, que Sofía lo trataba como si fuera invisible. Sus invitaciones a salir a menudo eran rechazadas con excusas vagas, pero Mauricio siempre encontraba una forma de justificar su comportamiento. «Debe estar pasando por algo difícil», se decía a sí mismo. «Solo necesita tiempo». Cada vez que Sofía lo apartaba, Mauricio volvía a buscarla. No importaba cuántas veces ella lo ignorara o lo tratara con frialdad, él seguía creyendo que su amor era suficiente para romper las barreras que ella había construido. «Te amo, Sofía. No quiero rendirme contigo», le dijo una noche, mientras ella lo miraba con expresión vacía. «Mauricio, no sé si puedo darte lo que buscas», respondió ella, con un tono que parecía mezclar lástima y desinterés. «No tienes que darme nada. Solo déjame estar a tu lado». En la soledad de su departamento, Mauricio pasaba horas leyendo y releyendo los mensajes que le enviaba a Sofía, buscando algún indicio de que ella respondiera con la misma intensidad. Las noches eran las más difíciles. Mauricio se quedaba despierto, escribiendo poemas que nunca se atrevía a compartir con ella, recordando las pocas veces en que Sofía le había sonreído o lo había mirado con algo que él creía era cariño. «Tal vez mañana será diferente», se decía antes de apagar la luz, convencido de que con suficiente tiempo y esfuerzo, podría ganarse su amor. Un día, Mauricio la encontró en un restaurante con otro hombre. Estaba sentada frente a Diego, riendo y tocándolo con la confianza que nunca había mostrado con él. Mauricio sintió como si algo dentro de él se rompiera en mil pedazos. Salió del restaurante sin decir una palabra, pero no pudo evitar enviarle un mensaje horas después. «¿Por qué haces esto?» «Yo te amo, Sofía. ¿Qué he hecho mal?» La respuesta de Sofía llegó breve y contundente. «No te compliques, Mauricio. Te dije que no podía darte lo que buscas». En los días que siguieron, Mauricio dejó de buscar a Sofía, no porque ya no la amara, sino porque el peso del dolor era insoportable. Sin embargo, no podía dejar de pensar en ella, en lo que pudo haber hecho diferente, en las promesas que ella nunca cumplió. Mauricio se convirtió en la sombra de lo que alguna vez fue, cargando el peso de un amor no correspondido que había consumido su alma. Sofía, cansada de la dinámica repetitiva de relaciones con hombres que, según ella, siempre la traicionaban o intentaban manipularla, tomó una decisión drástica. Había convencido a su mente de que los hombres eran el origen de su sufrimiento y que su desdicha podía evitarse si buscaba amor en otro lugar, en alguien que la entendiera de verdad. Fue en una fiesta donde conoció a Valeria, una mujer de carácter fuerte y un magnetismo que atrajo inmediatamente a Sofía. Valeria tenía una risa contagiosa y una confianza que desbordaba en cada palabra que decía. Sofía, acostumbrada a controlar las relaciones a su favor, se sintió intrigada por alguien que parecía su igual en cuanto a intensidad y energía. «Eres fascinante, Sofía», le dijo Valeria esa noche, después de compartir una copa en el balcón. «Yo», respondió Sofía, con una sonrisa irónica. «No sabes en qué te estás metiendo». Valeria rió, acercándose un poco más. «Tal vez lo sé. Tal vez eso es lo que me gusta». Con Valeria, Sofía sintió algo que hacía mucho no experimentaba, un sentido de igualdad. No había promesas vacías ni gestos que parecieran forzados. Ambas mujeres compartían momentos intensos, noches largas de conversaciones y una conexión que, al principio, parecía exactamente lo que Sofía necesitaba.
Contigo es diferente, confesó Sofía una noche, mientras ambas miraban las luces de la ciudad desde el apartamento de Valeria. No tengo que fingir, no tengo que esconderme. Porque somos iguales, Sofía. Tú y yo entendemos lo que es vivir en un mundo que nos quiere pequeñas, pero nosotras no nacimos para eso. Sofía veía su relación con Valeria como una especie de victoria personal. Para ella, estar con otra mujer no solo era un escape del patrón destructivo que había experimentado con los hombres, sino también una forma de castigarlos. Ellos merecen saber que no los necesito para nada, le decía a Valeria con un tono triunfal. Nunca más tendrán poder sobre mí. Valeria, aunque al principio apoyó esta narrativa, pronto comenzó a mostrar un lado más reservado, dejando entrever que no compartía completamente la misma visión que Sofía. Todo cambió una noche, cuando Sofía regresó al apartamento de Valeria antes de lo planeado, con la intención de sorprenderla. Entró con una botella de vino y una sonrisa en el rostro, pero lo que encontró la dejó sin palabras. Valeria estaba en el sofá, pero no estaba sola. Con ella, había un hombre, uno claramente más joven, que parecía tan cómodo en ese espacio como Sofía lo había estado alguna vez. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Sofía, con la voz firme, pero con el corazón desmoronándose en su pecho. Valeria se levantó, sin mostrar el menor atisbo de vergüenza. Sofía, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Interrumpió Sofía, señalando al hombre. ¿Qué estabas conmigo mientras te revolcabas con él? El hombre intentó hablar, pero Sofía lo detuvo con una mirada que parecía atravesarlo. Tú no tienes nada que decir aquí. Valeria dio un paso hacia Sofía, pero esta retrocedió, sintiendo cómo su rabia comenzaba a desbordarse. ¿Un hombre, Valeria? ¿En serio? Después de todo lo que hablamos, de todo lo que compartimos. No es lo que crees, Sofía. No tienes idea de lo complicado que es. No me digas que no es lo que creo. Gritó Sofía, sintiendo que la traición era como un puñal que giraba en su interior. Pensé que tú. No pudo terminar la frase. Salió del apartamento, dejando la botella de vino sobre la mesa, sin mirar atrás. Durante las semanas siguientes, Sofía se sumió en un torbellino de emociones, rabia, tristeza y una profunda sensación de vacío. Sentía que la traición de Valeria era más dolorosa que cualquier otra que hubiera experimentado antes, no solo por lo que había perdido, sino por lo que representaba. ¿Por qué? Se preguntaba una y otra vez, sentada sola en su apartamento con una copa de vino en la mano. La idea de que una mujer, alguien que ella creía incapaz de lastimarla, hubiera actuado de la misma manera que los hombres de su pasado, desmoronó por completo la narrativa que Sofía había construido en su mente. A partir de este punto, el dolor acumulado de años, relaciones fallidas y traiciones convergió en un momento decisivo donde algo importante estaba por cambiar en la vida de Sofía. Sofía llegó al pequeño departamento de Camila con el rostro desencajado. Era evidente que la traición de Valeria seguía pesándole, no solo por el engaño, sino por el hecho de que aquel hombre había sido parte del rompimiento. Camila la recibió con su habitual calma, aunque ya sabía que la conversación sería tensa. Sofía era como un volcán en erupción y cualquier intento de calmarla solo podía avivar el fuego. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Comenzó Sofía, tirando su bolso en el sofá y dejándose caer junto a él. Que fue con un hombre. Un hombre. Camila, acostumbrada al dramatismo de Sofía, simplemente suspiró mientras servía dos tazas de té. Lo sé, Sofía. Me lo contaste 3 veces por mensaje. Pero, ¿crees que el género realmente importa en esto? Valeria te traicionó. Punto. Sofía la miró con incredulidad. Claro que importa. Ella era mi refugio, mi garantía. Las mujeres no se lastiman entre ellas, Camila. Se supone que somos aliadas. Camila se sentó frente a ella, colocando las tazas en la mesa. Sofía, eso es una ilusión. Las personas, sean hombres o mujeres, son capaces de herir. No se trata de género, se trata de humanidad. No. Interrumpió Sofía, golpeando la mesa con la palma de la mano. No puedes ponerlo en esos términos.
Si estoy como estoy, es por culpa de los hombres. Todo lo que he sufrido, todo lo que he perdido, siempre tiene un hombre detrás. Camila tomó un sorbo de té antes de responder con calma. ¿Y no crees que es hora de romper ese ciclo? Tal vez, terapia sería una buena idea. Sofía bufó, agitando una mano como si quisiera disipar la idea. ¿Terapia? ¿Para qué? Yo no soy la que está rota. Los hombres son los que deberían estar en terapia, Camila. Ellos son los que han destruido mi vida y la de tantas otras mujeres. Camila dejó la taza en la mesa y se inclinó hacia Sofía, sus ojos serios. ¿Y qué pasa con hombres como Mauricio? Él no te hizo daño, Sofía. Al contrario, tú lo lastimaste. El nombre de Mauricio pareció encender una chispa de furia en Sofía. Mauricio. Por favor. Ese tipo era un villano en estado embrionario. ¿Crees que porque me escribía mensajes bonitos no era capaz de lastimar? Dales tiempo, Camila. Todos son iguales. Camila negó con la cabeza, intentando contener su frustración. Eso no es justo, Sofía. Tú no puedes justificar lo que le hiciste diciendo que lo merecía por algo que ni siquiera hizo. Él te quería de verdad. Sofía se levantó del sofá, incapaz de quedarse quieta. ¿Y tú, Camila? ¿De qué lado estás? Porque no parece que estés del mío. Como mujer, deberías apoyarme, entenderme. Eso es la sororidad, ¿no? Camila se levantó también, cruzando los brazos. Sí, Sofía, pero no a costa de celebrar el dolor de otros. La sororidad no significa hacer daño para equilibrar una balanza. Sofía soltó una risa amarga. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Porque yo estoy haciendo justicia por todas las mujeres que han sido lastimadas por hombres. Camila la miró fijamente, sus palabras cargadas de una mezcla de tristeza y firmeza. Eso no es justicia, Sofía. Eso es venganza. Y no es sororidad, es una versión distorsionada que solo busca ventaja. Claro que no. Gritó Sofía, furiosa. Lo que yo hago es sororidad en su máxima expresión. Estoy peleando por nosotras, por las que no tienen voz. Camila negó con la cabeza, suspirando profundamente. No, Sofía. Lo que tú haces no es sororidad, es privilegio. Una sororidad privilegiada que solo busca tu beneficio en detrimento de otros. Eso no es solidaridad, ni siquiera justicia. Sofía la miró como si la hubiera golpeado. ¿De qué estás hablando? ¿Ahora resulta que soy la villana? No estoy diciendo eso, respondió Camila, intentando mantener la calma. Pero sí creo que necesitas pensar en algo más grande. No somos enemigos, Sofía. Ni hombres ni mujeres. Todos sufrimos, y la verdadera solución está en una solidaridad universal, no en una guerra. Sofía volvió a sentarse, pero esta vez con una expresión amarga. Hablas como si fueras un esbirro de los hombres, Camila. Siempre defendiendo su dolor. ¿Qué hay del nuestro? ¿Qué hay de lo que nos han hecho? Camila se sentó a su lado, su mirada suave pero firme. Sofía, no niego el dolor de las mujeres. Pero eso no significa que tengamos que ignorar el de los hombres. Mauricio sufrió. Lo viste. Y lo celebraste como una victoria. ¿Eso te hace sentir mejor? Sofía apartó la mirada, apretando los labios. No voy a disculparme por lo que hice. Si él sufrió, es porque alguien debía pagar por lo que otros hicieron. Camila negó con la cabeza, visiblemente frustrada. ¿Y cuánto más, Sofía? ¿Cuántos más tienen que pagar para que te sientas mejor? Este intercambio se repitió en varias ocasiones durante las semanas siguientes. Cada vez que Camila intentaba convencer a Sofía de buscar ayuda, de detener el ciclo de dolor, Sofía respondía con las mismas palabras, «Los hombres son los culpables». Pero algo en esos debates comenzó a calar en Sofía. Cada vez que Camila mencionaba la solidaridad universal, cada vez que señalaba el daño que ella misma había causado, una pequeña parte de Sofía se sentía incómoda, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Finalmente, una tarde, después de otra acalorada discusión, Sofía llamó a Camila.
Tal vez tengas razón. Tal vez necesite hablar con alguien. Camila no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz estaba cargada de esperanza. Ese es el primer paso, Sofía. Y estoy aquí para ti, siempre. Sofía cruzó las puertas del pequeño consultorio con una mezcla de escepticismo y nerviosismo. Había aceptado ir a terapia más por insistencia de Camila que por verdadera convicción, pero una parte de ella sabía que cargar tantos años de dolor y rabia ya no era sostenible. La terapeuta, una mujer de unos 50 años llamada Isabel, la recibió con una sonrisa cálida y profesional. Llevaba un cuaderno en una mano y un bolígrafo en la otra, aunque su postura y su tono transmitían más cercanía que formalidad. Bienvenida, Sofía. Es un placer conocerte. ¿Quieres comenzar diciéndome por qué decidiste venir? Preguntó Isabel, mientras le indicaba una silla cómoda frente a su escritorio. Sofía se sentó y cruzó las piernas, sintiéndose expuesta. Dudó un momento antes de responder. Mi amiga me insistió. Dice que necesito ayuda. ¿Y tú qué crees? Replicó Isabel, con suavidad. Sofía se encogió de hombros, evitando el contacto visual. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Isabel asintió, dejando que el silencio llenara el espacio por un momento antes de hablar nuevamente. Está bien. Tal vez podamos explorar eso juntas. Puedes comenzar por donde te sientas más cómoda. Sofía tomó aire profundamente y comenzó a hablar, como si abrir la puerta de su pasado requería un esfuerzo monumental. Mi vida nunca fue fácil. Mi padre, bueno, no sé ni por dónde empezar con él. Era alcohólico y un desastre de persona. Apenas estaba en casa, y cuando estaba, solo traía problemas. ¿Problemas? Preguntó Isabel, con el tono neutro que buscaba invitar a Sofía a continuar. Golpeó a mi madre más de una vez. La última vez fue tan fuerte que ella terminó en el hospital. Fue ahí donde todo se desmoronó. Isabel asintió lentamente, tomando notas en su cuaderno. Eso debió haber sido muy difícil para ti. Sofía rió amargamente. Difícil no es la palabra. Fue un infierno. Después de eso, mi madre nunca volvió a ser la misma, y cuando murió, yo solo tenía 16 años. ¿Qué pasó después? Preguntó Isabel con suavidad. El Estado me puso bajo la tutela de mi tía, pero eso solo empeoró las cosas. Su pareja era otro idiota. Intentó algo conmigo, y cuando le conté a mi tía, ella me culpó a mí. Isabel levantó la mirada, mostrando empatía sin interrumpir. Me fui de esa casa lo más rápido que pude. Estaba sola, sin saber qué hacer ni a dónde ir, y esa soledad se quedó conmigo por años. Sofía continuó, sintiendo cómo las palabras salían de su boca más rápido de lo que podía controlarlas. Después de eso, traté de encontrar a alguien que me cuidara, alguien que llenara el vacío que dejó mi familia. Pero cada relación fue peor que la anterior. Isabel asentía de vez en cuando, sin interrumpir. Conocí a Lucas. Al principio era perfecto. Trabajaba duro, me apoyaba, incluso me propuso matrimonio. Pero el día de la boda, me mandó un mensaje diciendo que no estaba listo. Sofía hizo una pausa, riendo amargamente. Por mensaje, Isabel. Eso debió haber sido devastador, dijo Isabel. Lo fue. Pero, ¿sabes qué? No aprendí la lección. Poco después, me dejé llevar por el desenfreno. Bebía, salía con cualquiera que mostrara un poco de interés, y así terminé embarazada de mi hija, Alma. ¿Cómo fue ese cambio en tu vida? Preguntó Isabel. Sofía suspiró, apoyando la espalda en la silla. Fue un alto obligado. Por un tiempo, me calmé, me enfoqué en criarla. Incluso viví con su padre, Miguel, aunque no había amor entre nosotros. Solo estábamos juntos por Alma. ¿Qué pasó con Miguel? Preguntó Isabel, anticipando la respuesta. Se involucró con una amiga mía. Alguien que yo confiaba. Cuando traté de buscar ayuda en la congregación a la que asistíamos, el pastor me dijo que debía aceptar el adulterio como una prueba de fe.
Sofía se rió, aunque su risa estaba cargada de amargura. Eso fue el colmo. Lo eché de casa y él huyó del país. Nunca más lo volví a ver. ¿Y qué pasó después? Preguntó Isabel, notando que Sofía estaba más dispuesta a continuar. Conocí a Esteban. Prometió ser un buen padrastro, pero resultó ser un borracho que solo quería mi dinero. Terminé con él también. Sofía hizo una pausa, su mirada perdida. Después de eso, me convertí en lo que soy ahora. Una mujer que no necesita a nadie, que juega con los hombres antes de que ellos puedan jugar conmigo. ¿Y Mauricio? Preguntó Isabel, mencionando un nombre que Sofía aún no había traído a colación. Sofía apretó los labios, evitando la mirada de Isabel. Mauricio era diferente. Me quiso de verdad, pero no podía confiar en él. Lo traté mal, lo engañé y se fue. ¿Por qué crees que lo hiciste? Preguntó Isabel con suavidad. Sofía suspiró, finalmente levantando la mirada. No lo sé. Tal vez porque pensé que si no lo hacía, él me haría daño a mí primero. Isabel tomó nota, asintiendo lentamente. Finalmente, Sofía habló sobre Valeria, la relación que más recientemente había abierto y destruido una herida que aún sangraba. Pensé que con una mujer sería diferente. Que me entendería, que no habría traición. Pero me equivoqué. Ella también me engañó, y con un hombre. Isabel dejó el bolígrafo y cruzó las manos frente a ella. Sofía, parece que has pasado por mucho. Gracias por confiarme tu historia. Ahora que la conocemos, podemos trabajar en comprender cómo todo esto ha influido en las decisiones que has tomado y cómo construir algo diferente para el futuro. Sofía la miró, su expresión cargada de escepticismo. ¿Crees que todavía hay algo que se pueda salvar? Isabel sonrió suavemente. No se trata de salvar. Se trata de entender y avanzar. Y sí, creo que hay mucho que podemos construir juntas. Sofía no respondió de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña chispa de esperanza. La siguiente sesión de Sofía con Isabel comenzó con un aire más ligero que la primera. Aunque Sofía seguía mostrándose defensiva en algunos momentos, parecía más dispuesta a hablar. Isabel, por su parte, mantuvo la misma actitud serena y paciente que caracterizaba su forma de trabajar, pero esta vez tenía un propósito claro: guiar a Sofía a través de un proceso de reflexión que la ayudara a identificar los patrones que habían moldeado su vida. Sofía, en nuestra primera sesión, compartiste mucho sobre tu historia, y quiero agradecerte por eso. Es un gran paso. ¿Te parece si hoy exploramos algunos de esos eventos con más detalle? Preguntó Isabel, acomodándose en su silla. Sofía asintió, aunque su postura reflejaba cierta incomodidad. Supongo que sí. ¿Por dónde quieres empezar? Hablaste mucho de tu padre. Dijiste que era un hombre ausente, conflictivo, y que el alcohol jugaba un papel importante en cómo él interactuaba contigo y con tu madre. ¿Crees que su forma de ser tuvo un impacto en tus relaciones? Sofía frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Impacto? No sé. Supongo que me enseñó lo que no quiero en un hombre. Isabel sonrió ligeramente, tomando nota. Es interesante que menciones eso. A veces, incluso cuando queremos alejarnos de ciertos comportamientos, sin darnos cuenta podemos repetir patrones que vimos en nuestra infancia. ¿Repetir? No, eso no tiene sentido, replicó Sofía, sacudiendo la cabeza. Isabel inclinó ligeramente la cabeza, adoptando un tono reflexivo. Déjame hacerte una pregunta, ¿cuántos de los hombres con los que has tenido una relación tenían problemas con el alcohol? Sofía hizo una pausa, claramente incómoda. Bueno, Lucas bebía de vez en cuando, pero no era nada grave. Esteban sí era un borracho, pero eso no tiene nada que ver con mi padre. ¿Y Andrés? ¿Fernando? Insistió Isabel, manteniendo un tono neutral. Está bien, tal vez ellos también bebían un poco. ¿Pero eso qué prueba? Isabel dejó el bolígrafo en la mesa y cruzó las manos. No se trata de pruebas, Sofía. Solo estoy observando un patrón.
Es posible que, sin darte cuenta, te sientas atraída hacia personas que tienen comportamientos similares a los de tu padre. Sofía la miró con incredulidad, su tono volviéndose más defensivo. Eso no tiene sentido. Si los hombres que conocí eran un desastre, es porque ellos decidieron serlo. Yo no tengo nada que ver con eso. Entiendo que puede ser difícil aceptar esta idea, pero déjame preguntarte algo más. ¿Qué sentías cuando estabas con ellos, especialmente al principio? Sofía se quedó en silencio un momento antes de responder. No lo sé. Supongo que sentía seguridad, tal vez. Como si por fin tuviera algo estable. ¿Y qué pasaba cuando esa seguridad se desmoronaba? Me sentía traicionada, obviamente. Isabela sintió, dejando que las palabras de Sofía se asentaran antes de continuar. ¿Crees que esa traición se parece a lo que sentiste con tu padre? El rostro de Sofía se endureció. No, mi padre era un monstruo. Ninguno de esos hombres era como él. No estoy diciendo que fueran iguales, aclaró Isabel, con suavidad. Pero los sentimientos que despertaron en ti, ¿podrían tener raíces similares? Sofía rió amargamente, agitando una mano como si quisiera descartar la idea. No creo en esas cosas. Ellos son responsables de sus propias acciones. Yo solo fui la víctima. ¿Solo la víctima? Preguntó Isabel, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué hay de Mauricio? ¿Crees que él también te traicionó? Sofía evitó la mirada de Isabel, apretando los labios. Mauricio, él no me hizo nada malo. Pero era débil. Nunca podría haber confiado en alguien como él. ¿Débil? Repitió Isabel. ¿O simplemente vulnerable? El silencio que siguió fue pesado, pero Sofía finalmente lo rompió con un tono cortante. No quiero hablar de Mauricio. Isabel cambió ligeramente de enfoque, percibiendo que Sofía necesitaba desahogarse antes de poder reflexionar más profundamente. Está bien, podemos dejar a Mauricio por ahora. ¿Quieres hablar más sobre Valeria? Sofía asintió, soltando un suspiro. Lo de Valeria fue una traición que no puedo perdonar. Se suponía que ella era diferente. Una mujer no debería lastimar a otra mujer, y menos con un hombre. ¿Por qué crees que su traición te dolió más que las de los hombres? Porque era mi refugio. Pensé que con ella estaba a salvo, que no iba a pasar lo mismo de siempre. Pero claro, ahí estaba un hombre, metiendo sus manos donde no debía. Isabel permaneció en silencio por un momento, permitiendo que Sofía continuara. ¿Ves? Siempre son ellos, Isabel. Los hombres son el problema. Si Valeria me traicionó, fue porque él la arrastró a hacerlo. ¿Crees que Valeria no tuvo responsabilidad en lo que hizo? Sofía dudó antes de responder. Tal vez, pero su culpa es menor. Al final, fue él quien... Isabel la interrumpió suavemente. Sofía, entiendo tu perspectiva. Pero, ¿crees que tal vez, al culpar exclusivamente a los hombres, estás evitando enfrentarte a algo más profundo? Sofía se levantó de la silla y comenzó a caminar por la habitación, agitada. No, Isabel. No estoy evitando nada. Mi vida está como está por culpa de los hombres. Si ellos no fueran como son, yo no estaría aquí. ¿Y si la repetición de estos patrones fuera algo que inconscientemente estás buscando para intentar resolver lo que pasó con tu padre? Preguntó Isabel, con firmeza pero sin confrontación. Eso no tiene sentido. Yo no busco a nadie. Ellos vienen a mí. Tal vez, pero una parte de ti puede estar buscando algo que crees que te falta. Sofía se detuvo, mirando a Isabel con los ojos llenos de rabia contenida. ¿Qué me falta? ¿Qué crees que me falta, Isabel? La terapeuta mantuvo la calma. Tal vez respuestas. Tal vez reconciliación con el pasado. No lo sé todavía, Sofía. Pero lo que sí sé es que culpar a los demás no te está llevando a donde quieres estar. Sofía no respondió. Se quedó de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Por primera vez, el silencio no era un acto de rebeldía, sino de reflexión. La tercera sesión con Isabel marcó un punto crítico para Sofía.
Aunque aún mostraba resistencia, algo en su actitud había cambiado. Cada pregunta incisiva de Isabel y cada reflexión sobre su historia comenzaban a abrir grietas en el muro que Sofía había construido alrededor de sus emociones. Pero su visión sobre los hombres seguía siendo el eje de su argumentación. Sofía se sentó en el sillón habitual, cruzando los brazos con una postura defensiva. «Te lo he dicho, Isabel, no soy yo. Los hombres son el problema. Siempre lo han sido, desde mi padre hasta cada pareja que he tenido». Isabel tomó su cuaderno, haciendo una nota rápida antes de mirarla con calma. «Entiendo que veas un patrón en tus relaciones, pero ¿has considerado que, tal vez, ese patrón también esté influido por algo dentro de ti?» Sofía rió con amargura. «¿Dentro de mí?» «No, Isabel. Yo no tengo nada que ver. Ellos son así. Todos». «¿Todos?» preguntó Isabel con suavidad, apoyando el bolígrafo sobre la mesa. «¿Y qué hay de Mauricio?» El nombre de Mauricio hizo que Sofía apretara los labios, claramente incómoda. Mauricio era diferente, tal vez. Pero igual lo lastimé porque sabía que en algún momento me iba a lastimar él. ¿Por qué estabas tan segura de que eso pasaría?» insistió Isabel. Sofía se removió en su asiento, evitando la mirada de Isabel. «Porque todos lo hacen. Es lo que hacen los hombres». Isabel tomó un respiro, sabiendo que era momento de dar un giro en la conversación. «¿Y qué pasa con Valeria?» La pregunta hizo que Sofía se tensara. «¿Qué pasa con ella? Dices que los hombres son el problema. Pero Valeria también te engañó y fue con un hombre». Sofía frunció el ceño, buscando una respuesta que reafirmara su argumento. «Fue por culpa de él, Isabel. Él la tentó, la manipuló. Los hombres siempre hacen eso». «¿Y qué hay de Valeria? ¿Ella no tuvo responsabilidad?» Sofía se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Supongo que sí. Pero es diferente». «¿En qué sentido?» «Ella era mi aliada. Mi refugio. Con ella, jugábamos con los chicos, les hacíamos lo mismo que ellos nos hacen a nosotras». Isabel levantó una ceja, interesada en el detalle. «¿Jugaban con los chicos? ¿Qué significa eso?» «Valeria y yo nos divertíamos. Nos gustaba seducirlos, engañarlos, prometerles cosas que no íbamos a cumplir. Era nuestra forma de equilibrar la balanza». Isabel hizo una pausa, dejando que las palabras de Sofía resonaran en el aire antes de continuar. «Sofía, si jugabas con los sentimientos de los hombres, si tú misma engañabas y herías, ¿no crees que eso también refleja algo sobre el tipo de personas que atraías?» «¿Qué quieres decir?» preguntó Sofía, con el ceño fruncido. «Dices que los hombres son el problema, pero Valeria no era un hombre. Y, según lo que me cuentas, ella también tenía comportamientos insanos. Si no eres tú quien atrae a este tipo de personas, ¿por qué crees que tu relación con ella terminó igual que las demás?» Sofía abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Por primera vez, parecía estar procesando lo que Isabel le decía. «¿Estás diciendo que soy yo la que atrae a estas personas?» «No estoy diciendo que sea tu culpa, Sofía. Pero creo que, sin darte cuenta, te sientes cómoda en ese caos porque es lo que conoces desde la infancia». Sofía negó con la cabeza, aferrándose a sus argumentos. «No puedo aceptar eso, Isabel. Los hombres son los culpables. Siempre lo han sido». Isabel inclinó la cabeza, manteniendo la calma. «Entiendo que quieras verlo de esa manera. Pero, Sofía, si los hombres son universalmente malos, ¿cómo explicas que una mujer también te haya lastimado?» El silencio que siguió fue largo y pesado. Sofía bajó la mirada, sus manos apretadas en el regazo. «No lo sé», admitió finalmente, con un tono quebrado. «Sofía, lo que veo en tu historia es un patrón. No importa si son hombres o mujeres, lo que importa es que te estás relacionando con personas conflictivas porque eso te resulta familiar. Y mientras sigas buscando castigar o reparar a los demás, el ciclo se repetirá». «¿Castigar o reparar?» repitió Sofía, confundida. «Sí.
Muchas personas intentan cambiar o salvar a otros. Otras, como tú, intentan castigarlos. Pero en ambos casos, el resultado es el mismo, te sigues vinculando con personas que refuerzan ese patrón de caos. Sofía se quedó en silencio, procesando lo que Isabel acababa de decir. Entonces, ¿qué hago? Preguntó finalmente, con un tono de vulnerabilidad que no había mostrado antes. Primero, necesitas entender que tus heridas son profundas, Sofía. Y aunque pueden sanar, las secuelas siempre estarán ahí, como una cicatriz. Lo importante no es intentar borrarlas, sino aprender a vivir con ellas y evitar que sigan controlando tus decisiones. ¿Y cómo hago eso? Preguntó Sofía, con la voz temblorosa. Es cierto que hay hombres que están mal, que necesitan deconstruirse, porque viven bajo patrones privilegiados que hacen que ellos se aprovechen de nosotras. Pero nuestro trabajo no es cambiarlos ni forzarlos a que sean otros, sino alejarnos de ellos. Nosotras no somos obras de caridad que tengamos que ir reparando a cada hombre que encontramos a nuestro paso. Tu problema es que tú has atraído a estos hombres, y para mal, eres un imán para ellos. Sofía sintió lentamente, aunque aún parecía atrapada en sus propios pensamientos. Entonces, ¿todo esto es culpa de mi pasado? No es cuestión de culpas, Sofía. Es cuestión de entender cómo tu historia ha moldeado tus decisiones y trabajar para cambiar lo que no te hace bien. Por primera vez, Sofía no respondió de inmediato. Simplemente se quedó en silencio, mirando por la ventana del consultorio, como si viera por primera vez un horizonte que no había considerado antes. La cuarta sesión con Isabel fue diferente. Sofía no llegó con la misma energía combativa de antes, pero tampoco se mostraba completamente abierta. Había algo en su postura, una mezcla de agotamiento y resignación, que revelaba que el trabajo que habían hecho hasta ahora comenzaba a calar en ella. Isabel notó el cambio desde el momento en que Sofía entró y, con su tono sereno de siempre, la invitó a sentarse. ¿Cómo te has sentido desde nuestra última conversación? Preguntó Isabel, dejando a un lado su cuaderno por un momento. Sofía suspiró, cruzando las piernas mientras jugueteaba con las manos. No sé. He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre los patrones, sobre cómo repito lo que viví de niña. Es como si mi vida estuviera atrapada en un círculo. Isabel asintió lentamente, dándole tiempo para que continuara. ¿Y qué piensas de eso ahora? Sofía hizo una pausa, reflexionando. Supongo que, puede que tengas razón. Pero es tan frustrante, Isabel. No puedo evitar sentir que mi pasado me tiene atada, como si no pudiera escapar de todo lo que viví. Isabel se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre su regazo. Sofía, algo que me gustaría que consideraras es esto: no somos responsables de las circunstancias con las que vivimos, pero sí somos responsables de lo que hacemos con esas experiencias. Las palabras hicieron que Sofía levantara la mirada. ¿Qué significa eso? Significa que lo que viviste en el pasado ya no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. No elegiste crecer en un ambiente conflictivo, ni elegiste las heridas que te dejaron tus relaciones. Pero ahora, como adulta, tienes la capacidad de decidir cómo usar esas experiencias. Sofía se quedó en silencio, procesando las palabras de Isabel. Entonces, ¿lo que hago con mi vida ahora es mi culpa? Isabel negó con suavidad. No es cuestión de culpa, Sofía. Es cuestión de responsabilidad. Culpar a otros o incluso a ti misma no cambiará lo que pasó. Pero tomar responsabilidad por lo que haces con esas experiencias sí puede cambiar tu futuro. Sofía se reclinó en el sillón, mirando al techo mientras hablaba. Durante años pensé que castigar a los hombres era mi forma de luchar contra una sociedad enferma. Pensaba que, al menos, estaba haciendo algo disruptivo, algo que los haría cambiar. ¿Y crees que funcionó? Preguntó Isabel, sin rastro de juicio en su voz. No, respondió Sofía con amargura. Solo terminé más rota, más cansada. Y ellos siguen siendo los mismos. Exactamente. Porque no puedes cambiar a los demás, Sofía. No puedes reparar una sociedad que no quiere ser reparada. Pero sí puedes repararte a ti misma. Sofía bajó la mirada,
jugueteando con un anillo en su dedo. ¿Y qué hago con todo este odio que siento? Isabel tomó un respiro, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Transformarlo. Ese odio que has cargado durante años puede convertirse en algo más. Puedes usarlo para comprender. Primero a ti misma, tus heridas, tus decisiones. Y luego, a los demás, incluso a los hombres que te lastimaron. ¿Comprensión hacia ellos? Preguntó Sofía, incrédula. Sí, pero no para justificar lo que hicieron, sino para entender que muchas veces las personas que hieren también están heridas. No significa que debas permitirles estar en tu vida. Significa que puedes alejarte de ellos sin cargar con rencor, simplemente por amor propio. Sofía frunció el ceño, como si algo en las palabras de Isabel hiciera eco en su mente. ¿Amor propio? Exacto. Reconciliarte contigo misma no solo significa dejar de castigarte por el pasado, sino también cuidarte lo suficiente para no permitir que personas conflictivas entren en tu vida. Isabel abrió un cajón de su escritorio y sacó un cuaderno con la portada sencilla. Se lo entregó a Sofía con una sonrisa. Quiero que consideres esto como un complemento a nuestras sesiones. Es un reto de amor propio desarrollado por Rolando Goicochea. Te guiará a través de ejercicios simples para que puedas empezar a trabajar en tu relación contigo misma. Sofía tomó el cuaderno con curiosidad, hojeándolo. ¿Y qué se supone que haga con esto? Es un punto de partida. En este momento, te estás conociendo de nuevo. Este reto te ayudará a construir una base de autocompasión y cuidado personal, algo que hemos descuidado durante mucho tiempo. Sofía asintió lentamente, cerrando el cuaderno. Supongo que no tengo nada que perder. Y tienes mucho que ganar, respondió Isabel con una sonrisa cálida. Recuerda, Sofía, este proceso no es lineal. Habrá días buenos y días malos. Pero cada paso que des hacia tu sanación es una victoria. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió una chispa de esperanza. No era un cambio radical, pero era un inicio. El camino hacia la paz de Sofía fue largo y lleno de retos, pero también estuvo marcado por momentos de transformación profunda. A medida que pasaron los años, las enseñanzas de Isabel, su terapeuta, se convirtieron en pilares fundamentales para su vida. Sofía dejó atrás el odio, el rencor y la necesidad de castigar. En su lugar, aprendió a vivir con comprensión, tanto hacia los demás como hacia sí misma. A sus 59 años, Sofía había alcanzado una estabilidad emocional que nunca pensó posible. Aunque su vida había estado marcada por relaciones tormentosas y un constante conflicto interno, los años de terapia le habían enseñado a encontrar satisfacción en su propia compañía. ¿Por qué nunca volviste a buscar a alguien? Le preguntó Alma, ahora una mujer adulta con una vida bien encaminada, durante una cena familiar. Sofía sonrió, acariciando suavemente la mano de su hija. Porque ya no lo necesito. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Además, estar sola nunca significa estar vacía, Alma. La paz que tengo ahora no la cambiaría por nada. Uno de los mayores logros de Sofía fue ver cómo Alma creció y construyó una relación sana, lejos de los patrones destructivos que habían marcado la vida de su madre. A lo largo de los años, Sofía había trabajado con dedicación para enseñarle a su hija que el amor debía basarse en respeto y comprensión mutua. Nunca aceptes menos de lo que mereces, Alma. Pero tampoco intentes cambiar a nadie. Si alguien no es bueno para ti, aprende a dejarlo ir, le decía en sus conversaciones, recordando las lecciones que había aprendido en terapia. Cuando Alma se casó con un hombre amoroso y comprensivo, Sofía sintió una inmensa satisfacción. Ver a su hija romper el ciclo de relaciones dañinas que ella misma había vivido fue una de las mayores recompensas de su vida. Uno de los momentos más significativos en la vida de Sofía ocurrió en sus últimos años, cuando finalmente pudo perdonar a su padre. A través de la terapia, había llegado a comprender que él también era producto de su propio dolor y circunstancias. No lo justifico, Isabel, había dicho Sofía en una de sus últimas sesiones de terapia, pero tampoco quiero seguir cargando este odio. No es mi trabajo entender por qué hizo lo que hizo, pero sí puedo decidir liberarme de ese peso.
Con esa decisión, Sofía sintió que una parte de ella, que había estado encadenada por décadas, finalmente se liberaba. A los 65 años, Sofía vivía sola en una pequeña casa llena de luz y libros. Pasaba sus días leyendo, dibujando, un pasatiempo que había retomado con entusiasmo y disfrutando de la compañía de su familia en ocasiones especiales. Ya no sentía la necesidad de estar en una relación ni de demostrar nada a nadie. Por primera vez, su vida estaba completamente en sus manos y eso le daba una satisfacción inmensa. «He hecho las paces con mi pasado», le dijo a Alma en su último cumpleaños. «Y eso me da una tranquilidad que nunca pensé que tendría». Cuando Sofía falleció a los 65 años, lo hizo tranquila y rodeada del amor de su hija y su familia. Su partida no estuvo marcada por arrepentimientos ni cuentas pendientes, sino por la satisfacción de saber que, aunque no pudo cambiar el mundo, sí había cambiado su propio universo. Su hija, al despedirla, recordó las palabras que su madre solía repetir. «El mundo no necesita que lo repares, pero tú sí mereces tu propia sanación». Sofía había vivido una vida llena de altibajos, pero al final, encontró lo que tanto había buscado, paz consigo misma. Fin. La historia que acabas de escuchar es una travesía de transformación que encapsula la complejidad del ser humano en su lucha por superar el dolor, las heridas del pasado y los patrones destructivos que nos mantienen atrapados. Ahora, analizaremos esta historia a través de las ideas y herramientas compartidas por Rolando Goicochea, enfocándonos en cómo el amor propio puede ser la clave para soltar lo que nos daña y construir una vida plena. 1. Los patrones y la infancia. Rolando menciona que las experiencias dolorosas en la infancia, como el rechazo, la humillación o el abandono, pueden crear heridas que nos afectan incluso en la adultez. En el caso de Sofía, su relación con su padre marcó un patrón que repitió en sus vínculos amorosos. Como explicó su terapeuta, ella no era responsable de las circunstancias en las que creció, pero sí de lo que hizo con esas experiencias. Este es un primer paso crucial. Reconocer cómo esas heridas moldean nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás. Reflexión. ¿Hay patrones en tu vida que provienen de tu infancia? Reconocerlos no es fácil, pero es el inicio de un proceso de sanación. 2. La necesidad de reparar o castigar. Un punto crucial en la historia de Sofía fue su deseo de corregir lo que consideraba una sociedad enferma, castigando a los hombres que llegaban a su vida. Esto refleja lo que Rolando llama la desconexión del amor propio, cuando tratamos de proyectar en los demás nuestra necesidad de sanación o de justicia, olvidándonos de cuidar de nosotros mismos. Sofía tuvo que aceptar que no podía cambiar a los demás ni al mundo entero. Como explica Rolando, el amor propio supremo no se trata de cambiar a otros, sino de elegir constantemente amarse a uno mismo y alejarse de lo que no nos hace bien. Reflexión. ¿Estás intentando reparar o castigar a otros como una forma de lidiar con tu dolor? En lugar de eso, ¿qué pasaría si eligieras centrarte en ti mismo? 3. La diferencia entre autoestima y amor propio. Rolando distingue entre autoestima y amor propio, mientras la autoestima depende de compararnos con los demás, por ejemplo, ser más atractivo o exitoso, el amor propio es incondicional. Sofía tuvo que aprender esta lección en su camino. Durante años, su valor personal dependió de su capacidad de controlar a quienes la rodeaban. Pero al final, entendió que su paz no dependía de las acciones de los demás, sino de su capacidad para construir una relación sana consigo misma. Reflexión. ¿Qué tan sólida es tu relación contigo mismo cuando las cosas externas, parejas, trabajo, logros, se desmoronan? 4. El proceso de perdonarse y sanar. Una parte poderosa de la historia de Sofía fue su decisión de perdonar, no solo a los demás, sino también a sí misma. Rolando habla de cómo el perdón es esencial para construir una relación sólida con uno mismo. El perdón no significa justificar lo que te hicieron, sino liberarte del peso del rencor para avanzar. Herramienta. Rolando sugiere el mantra "Me amo a mí mismo". Este mantra, repetido diariamente, puede ayudarte a reforzar la idea de que mereces amor y respeto, independientemente de tus errores o de lo que otros te hayan hecho. 5. El amor propio como proceso activo. Rolando enfatiza que el amor propio no es un sentimiento abstracto, sino una práctica activa.
Sofía lo entendió al aprender a establecer límites y alejarse de relaciones conflictivas. También aceptó que su sanación era un proceso continuo, no un evento único. Ejercicio recomendado. El reto 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este curso práctico te guía día a día para construir una relación más fuerte contigo mismo, utilizando ejercicios que te ayudan a sanar tus heridas, establecer límites y reconocer tu valor intrínseco. 6. Comprender a los demás desde el amor propio. Un cambio significativo en Sofía fue pasar de culpar a los demás a comprenderlos. Esto no significa aceptar comportamientos dañinos, sino entender que muchas personas también cargan con sus propias heridas. Como explica Rolando, cuando tienes amor propio, puedes identificar situaciones o relaciones que no son saludables y alejarte con mayor facilidad. Reflexión. ¿Qué relaciones o situaciones en tu vida no están alineadas con tu bienestar? 7. La vida en paz. Al final, Sofía encontró la paz al aprender a vivir para sí misma. Rolando menciona que el amor propio no solo salva vidas, sino que también transforma la forma en que vivimos. Cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos, dejamos de buscar validación externa y comenzamos a vivir con plenitud y autenticidad. Tu próximo paso. Si esta historia resonó contigo, te invito a explorar el reto 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este programa es una herramienta poderosa para comenzar tu proceso de sanación y construir una relación sólida contigo mismo. Puedes encontrar más información y registrarte a través de los enlaces proporcionados en su plataforma. La historia de nuestra protagonista no solo es un relato de sanación personal, sino también una exploración profunda de cómo nuestros patrones de conducta evolucionan y se perpetúan cuando no los confrontamos. En el caso de Sofía, su necesidad inicial de reparar a los hombres que llegaban a su vida reflejaba una dinámica interna mucho más compleja y dolorosa. Este comportamiento, aunque disfrazado de justicia y empoderamiento, no era más que un intento de proyectar su necesidad de cambiar aquello que no pudo controlar en su infancia, la figura de su padre. 1. El deseo infantil de cambiar lo inmutable. Sofía había asumido un rol casi heroico en su vida adulta, una cruzada personal por sus hermanas caídas, aquellas mujeres lastimadas por hombres conflictivos. En su mente, esta lucha era justa y necesaria, una forma de cobrar venganza por el daño que había sufrido. Pero este comportamiento, lejos de ser un acto de empoderamiento, era una extensión de su necesidad infantil de cambiar a su padre ausente y convertirlo en el protector y guía que nunca tuvo. Cuando ese deseo no pudo realizarse en su infancia, la figura del padre fue reemplazada por la figura del hombre como un todo colectivo, una masa que ella percibía como dañina y necesitada de corrección. Su intento de castigar a los hombres mediante la infidelidad y la traición no solo perpetuaba patrones tóxicos, sino que también lastimaba a personas inocentes y, lo más importante, continuaba dañándola a ella misma. ¿Cuántas veces proyectamos en los demás nuestras necesidades no resueltas del pasado? ¿Es realmente justo culpar a otros por aquello que no podemos cambiar? 2. La perpetuación de la danza tóxica. El comportamiento de Sofía contribuía a reforzar la narrativa de hostilidad entre géneros. Al lastimar a hombres que también estaban heridos, estos perpetuaban a su vez comportamientos conflictivos hacia otras mujeres, creando un ciclo interminable de daño mutuo. Sofía, en su lucha por deconstruir a los hombres, no veía que también necesitaba trabajar en su propia deconstrucción. Creía que su venganza era justa, incluso pura, pero en realidad, estaba atrapada en un ciclo de dolor que repetía una y otra vez. Su terapia reveló una verdad fundamental: el problema no era exclusivamente externo. Ella misma atraía a personas conflictivas porque no había sanado sus propias heridas internas. ¿Estamos conscientes de cómo nuestras acciones y narrativas pueden perpetuar el dolor en lugar de aliviarlo? ¿Qué sucede cuando justificamos el daño que hacemos en nombre de la justicia? 3. El momento de soltar. El punto de inflexión en la historia de Sofía ocurrió cuando su terapeuta le hizo entender algo esencial: su trabajo no era reparar a los demás, sino alejarse de quienes le hacían daño. Esta revelación, aunque difícil de aceptar, marcó el inicio de su verdadera liberación. Sofía comprendió que el mundo no puede ser cambiado por una sola persona. La gente continuará lastimándose, tal como ha sucedido a lo largo de la historia.
Ella no tenía el control. Pretender cambiar a los demás era una carga imposible de sostener. Cuando aceptó estas verdades, Sofía dejó de lado su cruzada y comenzó a centrarse en lo único que podía cambiar, su propio mundo. Aprendió que la verdadera paz no proviene de intentar arreglar lo que está roto en los demás, sino de construir algo sano y sólido en uno mismo. ¿Qué tan a menudo intentamos cambiar a los demás para evitar confrontar nuestros propios problemas? ¿Qué tan liberador sería soltar esa carga? 4. Construir nuestro propio mundo. Sofía entendió que la lucha constante contra el mundo era una guerra perdida. En lugar de intentar corregir a los demás, comenzó a enfocarse en crear un espacio de paz para ella misma. Al hacerlo, dejó de contribuir al deterioro del mundo y comenzó a ofrecer comprensión a quienes la rodeaban, incluso a aquellos que habían cometido errores. Este cambio fue profundo. Pasó de ser una persona atrapada en el resentimiento a alguien que vivía en paz consigo misma. En este proceso, también dejó de replicar patrones tóxicos, permitiendo que su hija construyera una vida libre de esas dinámicas destructivas. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si dejáramos de luchar contra el mundo y comenzáramos a construir nuestro propio espacio de paz? 5. Lecciones finales y el método socrático. La historia de Sofía es un recordatorio de que el verdadero cambio comienza en uno mismo. Soltar lo que nos hace daño no es un acto de debilidad, sino de valentía. Es un proceso que requiere confrontar nuestras heridas, aceptar nuestras limitaciones y elegir activamente sanar. Al final de esta historia, la pregunta clave es: ¿qué aprendiste de Sofía? ¿Reconoces algún patrón de su vida en la tuya? ¿Qué estás dispuesto a soltar para comenzar tu propio proceso de sanación? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y a considerar el reto 30 días de amor propio de Rolando Goicochea como una herramienta para iniciar este camino. Este programa práctico te permitirá profundizar en tu relación contigo mismo, aprender a establecer límites y construir un espacio de paz interior. La historia de Sofía no es solo un relato, es un espejo que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. Soltar no significa renunciar, sino liberarse del peso del pasado para vivir con mayor plenitud. Al final, no se trata de cambiar el mundo, sino de construir un mundo mejor dentro de nosotros mismos. Y ese, quizá, es el mayor regalo que podemos ofrecer a los demás. ¿Qué cambiarás en tu vida a partir de hoy? Ya no aguanto más con esta falsedad. Mi corazón se muere, esa es la verdad. Tú sana mis dolencias sin evidencias y todo lo haces con mucha paciencia.